noches, señores. Bienvenidos una vez más a la gran arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira, en esta edición número 44. La serie final del Baloncesto Superior de Santiago, cuarto partido, directamente desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Plaza Valerio, Pueblo Nuevo, dos conjuntos que han llegado a un cuarto encuentro y después de que el equipo de Pueblo Nuevo pues ganara un primer partido de forma convincente, podríamos llamarlo de esa manera, y que Plaza entonces respondiera en el segundo, a pesar de la gran actuación que consiguió el capitán de la selección dominicana y capitán de Pueblo Nuevo, Víctor Liz, y obviamente entonces en el tercer partido, donde los papeles se invirtieron y donde Plaza jugó un encuentro que de alguna manera u otra pues lo colocó como ese Plaza que hasta el momento habíamos visto. La actuación de Juan Guerrero y básicamente lo que se vio de Juan Miguel Suero en ese encuentro determinante para que ellos pudieran afianzarse en ese encuentro y conseguir esa importante victoria. En el caso de Juan Miguel, esos 28 puntos, pero yo creo que lo más determinante fue las cero pérdidas para un jugador que de alguna manera u otra pues se ha convertido en esa figura y viniendo quizás de menos a más, sobre todo por las molestias físicas, molestias en la espalda baja que lo han aquejado durante toda la temporada. Recuerden que también se lesionó precisamente en la serie regular en un primer partido frente al equipo de Pueblo Nuevo y eso le valió para que solamente pudiera accionar cuatro encuentros en la serie regular, pero él se las ha arreglado y tuvo un excelente partido en ese último frente al equipo de Pueblo Nuevo en la victoria 92-86 del equipo de Plaza y donde, repetimos, Juan Miguel consiguió 28 puntos, 5 rebotes y un doble-doble para Juan Guerrero con 24 puntos, 14 rebotes. Un equipo de Plaza que solamente perdió 6 balones contra 14 del equipo de Pueblo Nuevo, que son de las casas que son de las cosas que han afectado bastante a Pueblo Nuevo. De esos 14, 7 fueron para Richard Bautista Manito, que consiguió 10 puntos con 10 asistencias, 6 rebotes, y el mejor a la ofensiva fue Yacel Pérez con 20 puntos, 12 rebotes. En el aspecto de los rebotes, 43-39, Plaza dominó al equipo de Pueblo Nuevo, un Pueblo Nuevo que venía durante la temporada regular y también durante la semifinal dominar a sus contrarios. Hasta el momento, pues Luismar Ferreira, que tuvo una actuación de 16 puntos, no ha podido conseguir doble-doble, solamente 4 rebotes en ese último partido. Pero más que nada, yo creo que la parte importante es cómo Plaza ha logrado cerrar los encuentros. Un equipo de Pueblo Nuevo que ha dominado la mayor parte de esta serie, sobre todo con las ventajas que ha tenido. En el segundo encuentro ellos llegaron a estar dominando de 19 puntos en una parte del encuentro y obviamente con un rally 20-0 le dieron la vuelta al partido y posteriormente entonces algo que ellos no perdieron jamás en el encuentro. En el partido anterior, en el tercero de la serie, una ventaja que llegó a ser en algún momento de 11 puntos, en ese instante 26-15 en el primer cuarto, y luego de ahí, entonces, pues ellos no pudieron conseguir regresar hacia atrás, o más bien el equipo de Plaza, pues logró de alguna forma esa ventaja que en un momento fue de 11 puntos, pues obviamente cambiarla a su favor. Plaza ha jugado un excelente baloncesto, sobre todo en esas segundas mitades, donde ellos han podido ser mejor que Pueblo Nuevo, y más que nada porque han tenido la oportunidad más en esa parte. Un encuentro discreto para Alex Abreu, el último, apenas 6 puntos, 7 asistencias, tiró de 11-1 desde el campo, pero no importa, porque los actores de reparto en este momento, o los otros actores, salieron en su defensa, que fue el caso de Juan Guerrero y de Juan Miguel Suero. 16 puntos para José Pérez con 5 asistencias. José ha estado siendo quizás eficiente en esa parte del encuentro. Se ha mantenido merodeando la zona de la pintura. Ayer en ese último encuentro solamente jugaba 24 minutos, pero más que nada fueron importantes en la causa del conjunto de Plaza Valerio. Ambos equipos jugando con mucha constancia en la pintura y obviamente Plaza aprovechando bastante bien
los puntos en segundas oportunidades, 26-16 en esa forma, y más que nada tirando el equipo de Plaza para un 42% desde el campo, distinto a Pueblo Nuevo, que tiró para un 50, pero en el área de lances libres, Plaza también fue 27 veces de 27-20 en ese encuentro. Y Franky Batista, yo creo que hay que destacar este nombre del joven que consiguió 9 puntos con 6 rebotes en ese último partido. Ha estado perfecto desde la línea de lances libres, tiró de 5-5, pero más que nada, el trabajo que ha estado realizando en el segundo encuentro fue vital, sobre todo con esos puntos en segundas oportunidades para que el conjunto de Plaza regresara, y en el partido en el tercero, en el anterior, pues fue también sumamente determinante para que ese tipo de cosas pues se dieran, y ellos, el equipo de Plaza, ha sabido aprovecharlo bastante. Apenas 9 puntos para la banca de Pueblo Nuevo en ese último partido, algo que también debe ser diferente porque en los encuentros anteriores, exceptuando el segundo encuentro donde la banca solamente anotó 3 para Pueblo Nuevo, pero en el siguiente, en el segundo, consiguieron un total de 19 puntos. Eso obviamente se da o se hace diferente para que el equipo pues pueda, no que todo cargue a la sazón de Víctor Liz, Yacel Pérez, el caso de Richard Bautista Manito y el propio Luismar Ferreira. Yo creo que de alguna manera el conjunto de Pueblo Nuevo hoy, lo importante es, ha salido en cada encuentro con ventaja en esos primeros cuartos, pero más que nada es que puedan aprovechar y mantener esas ventajas. Pero más que nada, y aquí en adelante, yo creo que también el hecho de cómo vaya Víctor Liz. Ellos consiguieron un gran partido, el segundo de él, pero ya en los siguientes encuentros, en el primero y en el tercero, las cosas no han sido así. Víctor incluso ha estado llegando a esa media de puntos. La diferencia es esa, y cómo Luismar Ferreira pues puede involucrarse para tratar de contener en ese matchup a Juan Guerrero, y obviamente pues sacar de paso a Juan Miguel y que no pueda jugar o no pueda accionar de la manera que lo ha estado haciendo. Esa sería pues la clave para el equipo de Pueblo Nuevo. Plaza buscando una tercera victoria que los colocaría a la puerta de un título que hace tiempo andan buscando. Vámonos a unos mensajes y en breve regresamos desde la Gran Arena del Cibao, Dr. Oscar Govaira.
Amigos fanáticos de República Dominicana, muy buenas noches, República Dominicana. Y más allá, aquí estamos en Santiago de los Caballeros, el baloncesto del bueno. Dicen el clásico del baloncesto de Santiago en la serie final. Regalo de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tendremos el placer de acompañarles en este partido de la serie final. Víctor Marte en los comentarios, que está ya en el extremo. Santiago Dolcinet a mi mano izquierda, mejor conocido como El Cachorro, y quien les habla, José Fabián, con el mismo cariño de siempre. Buenas noches a ustedes. A través de Teleunión estaremos llegando a todos los hogares con este interesante partido Pueblo Nuevo, Plaza Valerio. Vamos a escuchar algunos comentarios de introducción con el compañero Víctor Márquez. Víctor, buenas noches. Buenas noches, José Fabián, buenas noches al Cachorro, Santiago Dolcinet, buenas noches a todo el público que nos sintoniza en este momento. Cuarto partido de esta serie final del baloncesto de Santiago. Plaza domina la serie luego de haber ganado el partido número 2 y el 3 de esta serie final del baloncesto de Santiago. Pueblo Nuevo logró la primera victoria en el primer partido. De ahí en adelante, entonces, Plaza ha tomado control de esta serie. Hoy un cambio interesante que hace el dirigente Víctor Peña en el quinteto titular, buscando algún tipo de reacción de su equipo y sobre todo atendiendo a que la banca de Pueblo Nuevo no ha estado al nivel que estuvo durante toda la temporada en esta final. Hablamos de una temporada regular donde la banca del conjunto de Pueblo Nuevo fue de las mejores del torneo. Luego en la semifinal también ante el conjunto del Domingo Paulino lo hizo. Y en esta final, en el partido anterior solamente 9 puntos y en el partido 2 de la serie final solamente 3. Hoy estará viniendo desde el banco Richard Polanco, Bobolón, que es un jugador que llegó este año precisamente a la franquicia de Pueblo Nuevo vía cambio desde el CDP, que Pueblo Nuevo envía entonces a Donis López al conjunto del Domingo Paulino, y que en esta temporada, ya luego de esa gran temporada que tuvo Richard Polanco, fue premiado como el jugador de mayor progreso en esta versión 44 del baloncesto de Santiago. Entonces, en sustitución de Polanco en el quinteto, estará Miguel Almonte, Miguelito, un jugador de mucha experiencia, y me imagino que lo que quiere el dirigente Víctor Peña es tratar de darle la responsabilidad que había estado cargando en la serie Luismar Ferreiras a Miguel Almonte ahora para defender a Juan Guerrero, y entonces ver a un Luismar accionando mucho más libre ante un jugador que en este caso sería, si lo defiende José Pérez, va a depender, porque puede ser que en el plano defensivo lo tenga Juan Guerrero también. Pero Víctor necesita que su principal jugador en cuanto a la captura de rebotes y el líder de rebotes del torneo, en este caso Luismar Ferreiras, esté en la zona de la pintura. Está en el cerco rebotero. Que no ha pasado en la serie, porque ustedes saben que Juan Guerrero es un jugador que saca muy bien a los jugadores altos porque puede accionar desde el perímetro, y entonces eso ha estado prohibiendo que Luismar inclusive esté en cifras dobles en cuanto a rebotes en esta serie final. Vamos a pasar. Y lo que ha permitido, Víctor, que Franklin Batista y José Pérez hayan estado tomando esas segundas oportunidades del Plaza Valerio. Vamos a pasar con Osvaldo Franco, que tiene la introducción de este partido del día de hoy. Adelante, Osvaldo. Gracias a los muchachos de la transmisión. La bendición y la gracia de Dios esté con todos ustedes, amigos espectadores, amigos presentes, deportistas. Buenas noches. La bienvenida al cuarto partido de esta gran serie final. Pueblo Nuevo, Plaza Valerio. Plaza Valerio, Pueblo Nuevo. En el día de hoy, una noche especial. El Comité Ejecutivo de Abasaca, conjuntamente con el Comité Organizador, ya ellos están en el centro de la cancha. Llamamos del Plaza Valerio a José Américo Delgado, el capitán, para que esté conjuntamente con Ronald Tineo de la Bahía como los abanderados para este partido. Las notas gloriosas del himno de la República Dominicana estarán interpretadas en el día de hoy por un hombre que es del norte. Hablamos
del destacado artista Joselito Trinidad, del Grupo del Norte. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuese mil veces esclava, otra santa ser libre sabrá. Que se sienta el aplauso para Joselito Trinidad, excelente interpretación del himno a la patria. El Comité Ejecutivo de Abasaca quiere aprovechar la oportunidad para invitarlos. Atención público presente, público espectador, la invitación para mañana a la semifinal del torneo juvenil, 10 de la mañana, en esta misma casa del doctor Oscar Gobaira, se enfrentarán los equipos de Clubada ante Go Basket, buscando la final ante el club Domingo Paulino. Que gane el de su preferencia y nos vamos a la transmisión. Dios con ustedes. Gracias, buenas noches, Osvaldo Franco. Y seguimos con los comentarios de Víctor Marte antes de que arranquemos con el partido. Adelante, Víctor. Gracias, José Fabiana. Este es el dirigente Julio César Javier Ayata, del conjunto del Fernando Plaza Valerio. Dirigente de mucha experiencia y que la ha puesto en práctica en esta serie final. Mientras vemos ahí al dirigente del año del baloncesto de Santiago, por 3 años consecutivos y en 4 temporadas lo ha logrado en el baloncesto. Ese es Víctor Peña, que está tratando de hacer los cambios necesarios para que el conjunto de Pueblo Nuevo pues logre la química con la que se presentó, por lo menos en la serie regular. Luego de que los 4 jugadores principales del quinteto de Pueblo Nuevo viajaran con la selección a jugar la ventana en México, el equipo de ahí en adelante no ha lucido igual. Y este es un buen momento para que se reencuentren otra vez con esa química que los hizo ser tan dominantes y ganar 8 partidos en la serie regular de este certamen del baloncesto de Santiago. Roberto Mota, José Martínez y Carla Peña serán los dirigentes de este 4º partido de la serie final. Un partido que yo entiendo es el más importante de esta serie, porque Pueblo Nuevo tratará de empatar la serie y reducirla a un 3-2, y Plaza con una victoria pondría punto de mate esta final porque estaría logrando su 3ª final. Oliver García, Alex Abreu, Juan Miguel Suero, José Pérez y Juan Guerrero, los 5 del dirigente Julio César Javier Ayata, Víctor Liz, Richard Bautista, Miguel Almonte, Yacel Pérez y Luis Mal Ferreira, los 5 del dirigente Víctor Peña para este 4º partido de la serie final. Un partido con ribetes de vida o muerte. De esa manera, sí, señor, deben los 2 equipos ver este partido, porque es un partido que va a definir muchas cosas de cara a lo que resta de esta serie final. Está todo listo ya para iniciar este 4º partido de la serie final. Reitero, Roberto Mota, José Martínez y Carla Peña son los jueces que impartirán justicia en este partido. Sí, balón al centro
Buenas noches otra vez, Santiago Dolcine, el cachorro. Se vio comprometido Richard Bautista. La pelota para Pérez. Yacel consiguió a Miguel Almonte en la zona pintada. No pudo a quemarropa. Se va a quedar el Fernando Valero con la pelota. La protege Oliver García. Ya estamos en el camino junto a José Fabián y Víctor Marte. Guerrero de larga distancia entró y salió la pelota. Luis Mal hizo lo suyo. Entregó a Richard Bautista. Defensa individual de los del Fernando Valerio, que están de blanco con trazas rojas. Pueblo Nuevo, su tradicional azul. Anticipó muy bien Oliver García. La pelota salió por el lateral. INEFI. Educación más deporte, la fórmula ganadora. Y ya en esa primera, en ese primer fallo del conjunto del Plaza, vimos precisamente lo que decíamos. Estaba Miguelito defendiendo perímetro a Juan Guerrero y el que rebota es Luis Malferreyes. Víctor Liz, la pelota no llegó a la canasta, se fue por el fondo. Así que el balón para el Fernando Valerio en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, a cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Hay jugadores que uno dice, como vaya ese jugador, así va ese equipo. Bueno, Víctor Liz es uno de esos jugadores. Como vaya Víctor Liz, así irá el conjunto de Polo Nuevo. La transmisión de este partido por Teleunión. Pelota para Pérez, ya la tiene Juan Miguel Suero. Balón para Juan Guerrero. Ayudó a incorporar a su compañero Juan. Se le fue la pelota a las manos. Debe apurar en el disparo. El Plaza, se le acaba el tiempo con 3 segundos. Juan Miguel en la zona pintada con Guerrero. Bola al aire. Se la llevó Pueblo Nuevo. Adelantado para Yaciel Pérez. Al ataque. Cambio de juego para Richard Bautista. Manito de izquierda. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. Primeros 2 puntos del partido. Esos de Richard Bautista. Manito, un buen movimiento. La finta como que iba a lanzar detrás del arco. Y luego entonces pudo llegar a un área donde él es mucho más efectivo. Al ataque, la pelota para Pérez. Cheito con mucho tráfico, falló el intento, buscando la pelota, se fue por el fondo. Tocó la anatomía de José Pérez, sigue del lado de, no, del Plaza, la tocó Manito antes de salir. Así que Juan Miguel va a poner la pelota en juego ahora. Ya tiene Alex Abreu. Abreu define detrás el arco. El triple. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. La especialidad de la casa, ese disparo de distancia de Alex Abreu. Le da ventaja de 1 ahora al conjunto de El Plaza, iniciando este cuarto partido de la serie final. Ya la tiene Manito. Bautista incómodo, sacó la derecha, van reserva. Es el banco de todos los dominicanos. Indubeca, orgullo del país. Al ataque los del Plaza, ya la tiene Juan Miguel. Balón para Juan Guerrero ahora. Guerrero, mucho tráfico sobre él. Juan Miguel tomó la línea del fondo, se la quitó de las manos. Qué buena actitud defensiva de Víctor Liz. Está corriendo Pueblo Nuevo ahora. Vitico la toma después de un buen amague. Cambio de juego para Luis Mal. Desde la llave, erró el intento. Ahora es Plaza que controla la pelota con Alex Abreu. Cambió para Pérez. Ante Luis Mar, balón para Juan Guerrero. Antes, falta personal. No cometa falta, Automayella, todos los autos en un mismo lugar. Hay un ajuste que ha hecho el dirigente Peña y es, ya se le está defendiendo a Alex Abreu ahora. Sí, lo ha estado defendiendo la serie completa. Esa ha sido la asignación que ha tenido defensiva. Yacel ante Alex Abreu del conjunto del Fernando Plaza Valerio. Es la primera falta del partido. Primera de Miguel Almonte, que ha sido insertado el día de hoy, reiteramos, al quinteto por el dirigente Víctor Peña. Y yo creo que, obviamente, es una buena decisión de Víctor de traer a Miguel Almonte porque defiende a Juan Guerrero, que está en la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Pero eso va a depender, esa estrategia, de si se mantiene en cancha Miguel Almonte. Si él puede controlar las faltas personales. Ya cometió la primera y encestó los dos. Sus primeros 2 para Guerrero y ahora le da ventaja de 1 al Plaza. Está dominando 5-4. Ya la tiene Manito. Vino la ayuda de Miguelito ahora. Entregó a Yacel Pérez. De nuevo, Miguel Almonte. Espera los cortes. Ya la tiene con Richard Bautista. Entregó a Víctor Liz. Vitico en la escapada. Sacó la derecha. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. Son los primeros 2 de Víctor Liz, que es un jugador que debe involucrarse más en la ofensiva del conjunto de Pueblo Nuevo. No ha estado tomando la cantidad suficiente de disparos en tiros del campo para darle oportunidad de ganar al conjunto de Pueblo Nuevo. Ahí está Suero, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Así que al ataque
Bautista ante Oliver García. Manito sacó la de izquierda, no pudo. Balón para Pérez. Con mucho tráfico, la falta, cuenta el canasto. Banreservas es el banco de todos los dominicanos. No cometa falta. En Salud Pública estamos trabajando para mejorar la salud de todos los dominicanos. Ahí está precisamente lo que le decíamos, de si se podía mantener en cancha un tiempo suficiente, que le aportara algo el dirigente Víctor Peña. Miguel Almonte no lo logra, su segunda falta. Y además de eso le da la oportunidad a Pérez de un disparo más desde la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Al ataque, Pueblo Nuevo, Víctor Liz, se le fue la pelota en las manos a Vitico. Es plaza ahora. Anticipó Richard Bautista, tiene ventaja en el ataque, tres contra nadie, Pueblo Nuevo. Luismar Ferreira, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Son los primeros dos de Luismar Ferreira, luego de una oportunidad que desperdiciaba el conjunto del Plaza Valerio, el robo de balón de Richard Bautista, que siempre está pendiente a ese tipo de balones. Balón ahora para Alex Abreu, le dieron espacio, define detrás del arco, se quedó fuera en esta oportunidad. Ya la tiene Yacel Pérez. Al ataque Pérez. Con Luismar en la zona pintada. Otra oportunidad para Ferreira, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Se vio demasiado abierto en esta oportunidad. Luismar lo erró, pero estuvo bien pendiente. Y él mismo pudo depositar el balón otra vez. Sí, señor. Ventaja de uno para Pueblo Nuevo. 10-9 en el primer periodo. Juan Guerrero ahora al ataque. Balón para Juanco, quien define detrás el arco. Se quedó corto en el intento. No funcionó el cerco rebotero de Pueblo Nuevo. Así que el Plaza va a tener 14 segundos para ir a la canasta en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, a cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Ha estado bateando mucho los balones Luismar Ferreira. Yo entiendo que él tiene la estatura suficiente y ya lo ha demostrado durante toda la temporada para poder hacerse de sus rebotes. Ustedes vieron cómo se agenció en la zona de los saltos ese canasto Alex Abreu en reserva. El banco de todos los dominicanos. Llegó a 5 en su cuenta personal. Abreu es el mejor anotador de este primer cuarto. Sí, señor. Manito cambió de juego para Víctor Riz, quien define detrás de la curva. No pudo. Está corriendo el Fernando Valerio. Se detiene en la zona pintada. Mejor el balón para Cheito Pérez, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Así que hay un tiempo pedido desde la televisión, 4:46 por jugar, 13:10, el Fernando Valerio está adelante. Buena habilitación de Alex Abreu para José Pérez, qué bien la conexión, el tiempo de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028, Luis Abinader.
al conjunto del Plaza, que está dominando 13 por 10 cuando restan 4:30 por jugar del primer cuarto. Balón ahora para Yacel Pérez. Espera los cortes, poco entaponada la rotación ofensiva del 11 Pueblo Nuevo. Yacel al ataque. La va a perder la pelota. Así que se queda del lado del conjunto del Plaza Valerio. Se acabó el tiempo a reloj de tirar para el 11 Pueblo Nuevo. Otro balón perdido que Pueblo Nuevo, que había jugado muy bien los primeros tres primeros cuartos de los primeros partidos de esta final, pero el día de hoy Plaza ha estado mucho mejor. El canasto de Guerrero va a reserva. El banco de todos los dominicanos. Ese es su primer canasto de campo para Guerrero, que ahora tiene 4 puntos. Solamente no ha anotado del quinteto Oliver García, que ha estado muy por debajo ofensivamente en esta serie final. Sí, señor. Balón ahora para Yacel Pérez. En la escapada, Yacel sacó la izquierda, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Estos son los primeros dos, el partido para Yacel Pérez. Pueblo Nuevo también con 4 jugadores hasta el momento anotando. Así que cometió Pérez ahora una falta personal. No cometa falta. Indubeca, orgullo dominicano. Esa es la tercera falta colectiva del conjunto de Pueblo Nuevo en este primer cuarto. Primera también de Yacel Pérez. Del conjunto de Pueblo Nuevo está dominando 15 por 12 en este momento el Plaza, cuando restan 3:37, como ven ahí en sus pantallas, del primer cuarto de acción. Proteja su salud, prevenir es cuidar. Ya la tiene José Pérez al ataque desde la llave. Pérez, van reservas. El banco de todos los dominicanos. Esta es una buena noticia para el Plaza, porque ya tiene 6 puntos en su cuenta personal Pérez. Él estuvo prácticamente desaparecido en el segundo partido de la serie, pero fue importante en la victoria del tercer partido, también aportando ofensiva. Ganó ventaja Manito ahora ante Oliver Van Reserva. El banco de todos los dominicanos. Alex Abreu, balón para Pérez, sacó la izquierda, Van Reserva. El banco de todos los dominicanos, Coca-Cola, la chispa de la vida. Ya tiene 8 José Pérez, Cheito, como lo bautizaste tú, Cachorro. En este primer cuarto. Buena conexión con Alex Abreu ahora. Balón para Ferreira. Luis Mat usó su cuerpo, va en reserva. El banco de todos los dominicanos. Plaza le ha estado dando la pintura al conjunto de Pueblo Nuevo. Ellos no la han sabido aprovechar hasta el momento. Balón para Alex Abreu ahora. Cambio de juego para Guerrero, quien define de extra larga distancia. Falló el intento. Adelantado el balón para Yacel Pérez. Allá viene Yacel, le dieron espacio, sacó la derecha, atleticismo, va en reserva. El banco de todos los dominicanos, INEFI, Educación más Deporte, la fórmula ganadora. Y ahí en ese aspecto del contraataque, el conjunto de Pueblo Nuevo tiene ventaja ante el conjunto del Plaza. Se escapó Alex Abreu, va en reserva. El banco de todos los dominicanos. Engañó totalmente ahora a Yacel Pérez Abreu, que llega a 7 puntos en su cuenta personal. Balón para Polanco. Ya tiene a Yacel. Ventaja de 3 en la zona pintada. Polanco le dio tapón Juan Guerrero. La bola tocó la línea del fondo. Se queda del lado de Pueblo Nuevo con 6 segundos para atacar el reloj particular. Con 2 movimientos del Plaza. Así es. José Américo Delgado entra a cancha y también está en cancha ahora Luis Martínez. Se va Juan Miguel Suero a la banca del conjunto del Plaza. También Oliver García. Está en la banca del Fernando Plaza Valerio. Sigue Pueblo Nuevo desde el fondo a poner la pelota en juego en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Dio un pique de más en la última jugada Polanco, que tenía mucha ventaja sobre su defensor, y por eso entonces vino la defensa de ayuda. Justo cuando expiraba el tiempo en el reloj de tirar, el disparo detrás de la curva. El triple de Juan. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Se ha encendido Yacel Pérez, llegó a 7 y lo más importante es que ese triple empata las acciones a 21. Balón para Alex Abreu, doblado, cambio de juego para José Pérez. Antes dura la lucha en el poste bajo, atraparon a Polanco, que no lo puede creer ante Juan Guerrero, falta personal. No cometa falta, recuerde que está viendo el partido a través de Teleunión, Canal 16. Estamos en la arena del Cibao. Desde Santiago de los Caballeros.
Cuarta falta de colectiva del conjunto de Pueblo Nuevo, primera de Richard Polanco. Todavía no ha cometido faltas en este cuarto el conjunto del Plaza. Alex Abreu, el triple. D1, la cerveza de tu preferencia. Segundo triple del partido para Abreu, que ya llega a cifras dobles. Tiene 10. Al ataque los del Plaza. José Pérez. Balón para Guerrero en la zona pintada, echando hacia atrás. No pudo. Ferreira ganó la tabla ahora. Se está acabando este primer periodo. 50 segundos por jugar. Víctor Liz avanza con la pelota. Ventaja de 3 para los del Fernando Valerio. Allá viene Vitico antes. Su carnal Américo Delgado cometió falta personal. No cometa falta, Indubeca, orgullo dominicano. Y con 48 segundos 9 décimas del primer cuarto para que concluya. Esa es la primera falta que comete el conjunto del Fernando Plaza Valerio colectivamente. Obvio, primera de José Américo Delgado. Se va José Pérez a la banca, un excelente primer cuarto en sexto 8. Y un hombre que le ha dado mucho balance y estabilidad desde el banco al dirigente Ayata, Franklin Batista, está en cancha. Yacel Pérez se vio exigido a la defensa, tocó la pelota. Alex Abreu, buena actitud defensiva. 10 segundos para atacar tiene el conjunto de Pueblo Nuevo en su reloj particular. Restan 44 segundos para que termine el primer periodo. Richard Polanco claramente tocó la línea del lateral. Ocurre con mucha frecuencia. Brugal es la perfección del ron. Y es que cuando tú lanzas el pie detrás para el impulso, sí, casi siempre, como estás muy cerca de la línea de lateral, entonces los jugadores pisan la línea lateral y por eso hay tantos balones perdidos. Alex Abreu le puso corriente al disparo. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Bueno, él no tuvo el mejor partido ofensivo en el tercero de la serie, pero el día de hoy, en este primer cuarto, lo ha compensado todo eso. Tiene 13 ya en su cuenta personal, 3 disparos detrás del arco para el pequeñito de tamaño pero grande del corazón, Alex Abreu. Desde la llave, no pudo, Manito, va a tener otro chance. Se le fue la pelota de las manos a Yacel Pérez. 2 segundos, 2 décimas para que termine el primer periodo. Tiene ventaja de 6 el Fernando Valerio. Creo que sería el primer periodo que ganaría el Plaza en toda la serie. Así es. Así que Alex, 3/4 de cancha, se quedó fuera esta vez. Así que final del primer periodo, amables televidentes, 27 para el Fernando Valerio, 21 para Pueblo Nuevo. Final del primer cuarto, a la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en la acción del cuarto partido de la serie final en vivo desde la Arena del Cibao, doctor Oscar Govaira. 27-21 finalizó el primer cuarto, como decía el cachorro, primer cuarto que gana en esta serie final el conjunto del Plaza Valerio.
acompañado de un gran trabajo ofensivo de Alex Abreu, que encabezó a todos los jugadores con un total de 13 puntos. Alex, de extra larga distancia, se quedó fuera esta vez Abreu, batalla la pelota, Ronald Tineo se quedó con ella, estaba cerca Luis Martínez, cometió falta personal. No cometa falta, Indubeca, orgullo dominicano. Primera falta del partido para Luis Martínez, primera de este segundo cuarto para el conjunto del Fernando Plaza Valerio. Al ataque, Richard Bautista, manito. Ya entregó a Ronald Tineo ahora, el de Villa González. La pone con Víctor Liz. Vitico al ataque, incómodo, se levanta usando el cuadro, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Llegó a 4 Liz en su cuenta personal, habían estado 2 en el primer cuarto. Y reduce a 4 la diferencia, 27-23, se está dominando el Plaza. Ya la tiene Juan Guerrero ahora, entregó. Y llegó la pelota a Alex Abreu, que espera los cortes. Anticipó muy bien Víctor Liz, que bien lo hizo en ayuda. Adelantado para Yacel Pérez. Llegó rápido el Plaza a defender en transición. Yacel al ataque. ¡Wow! ¡Qué buen movimiento! Echando hacia atrás. Se quedó corto en el intento. Finalmente el Plaza se quedó con la pelota. Luis Martínez avanza con ella. Cambio de juego para Frankie Batista. No pudo con la derecha. Batalla en la pelota. Se le fue a Ronald Tineo. Así que se queda del lado el Plaza Valerio. 14 segundos en su reloj particular para los del Plaza. Protege tu salud. Prevenir es cuidar. Salud Pública, el partido lo está viendo por Teleunión. Así que se fue a la banca Alex Abreu. Suero. Juan Miguel al ataque. Cambió para Batista. Se vio exigido a la defensa ahora. El Juanco. De nuevo con Batista, quien define detrás el arco, el triple. De Juan, la cerveza de tu preferencia. Él ha mostrado que él puede encestar ese disparo de larga y media distancia. Ha estado perfecto también en esta serie final desde la línea de tiros libres. No pudo Ronald Tineo. Yacel Pérez cambió de juego para Víctor Liz, quien define detrás el arco, el triple. De Juan, la cerveza de tu preferencia. Primer triple del partido para Víctor Liz, segundo triple colectivamente para el conjunto de Pueblo Nuevo. Y ese triple de Víctor acerca otra vez de 4, la diferencia 30-26 delante del Plaza. Sí, señor. Juan Miguel incómodo, Manreserva. El banco de todos los dominicanos. Wow, qué canasto este de Juan Miguel, que llega a 4 ahora en su cuenta personal. Bueno, le están llamando una falta técnica a Bautista, que protestaba porque después de la canasta alguien del Plaza tocó el balón. Así que una llamada técnica a Bautista ahora. Así que va a tener el Plaza Valerio y lo va a hacer Guerrero Juan. Un disparo adicional desde la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Y ahí está precisamente Richard Bautista, también Víctor Liz, hablando con el juez principal de este partido, Roberto Mota, el gato, argumentando su caso. Encestó, mientras tanto, Guerrero, el disparo de la técnica y está adelante 33-26. El conjunto de Plaza en este segundo cuarto. Así que la pelota para Richard Bautista ante Luis Martínez. Bautista al ataque, manito, mucho tráfico sobre él, consiguió a Víctor Liz en la zona pintada antes. Falta personal. No cometa falta, Indubeca es orgullo dominicano. Coca-Cola, la chispa de la vida. Vamos a ver finalmente a quién le llaman la falta. Parecía Guerrero, correcto. Primera de Juan Guerrero en el partido, y va a enviar a Víctor Liz a la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Víctor, que ha descendido bastante en cuanto al promedio que tuvo en la temporada regular de puntos, sobre todo donde él lideró esta versión 44 del baloncesto de Santiago, con una media de 25 puntos por juego. Encesta el primero Liz, llega a 8, ha encestado 6 de esos 8 puntos en este segundo cuarto. Encestó el segundo también y reduce la diferencia ahora 28-33. Está dominando de 5 el Fernando Plaza Valerio. Está en cancha Marcos Rodríguez, Marquito para el Fernando Valerio con el número 17. Juan Miguel al ataque. Cambio de juego. Ya la tiene Juan Guerrero ahora. Antes
le están llamando a Richard Polanco, que no lo puede creer, una falta personal. No cometa falta, Brugal es la perfección del ron. El próximo partido de la serie final será el domingo. ¿Tienen ustedes confirmado ya el horario? Seis de la tarde. Será el quinto partido de esta serie final. Y ahora en problemas el conjunto de Pueblo Nuevo, porque Miguel Almonte, dos faltas personales, y también Richard Bautista con dos faltas personales, los hombres que están llamados a defender a Juan Guerrero para el día de hoy. Juan Miguel Suero va en reserva. El banco de todos los dominicanos. Wow, qué bien ha estado Juanco agenciándose esos canastos con mucho contacto. Ya la tiene Yacel Pérez. Entregó a Víctor Liz ahora. 35-28 domina el Fernando Valerio. Al ataque Vitico. Cambio de juego para Manito. Después de la mague, Manito, la falta antes. No cometa falta, cometa falta. Educación más deporte, la fórmula ganadora, INEFI. La falta se la llaman al recién ingresado al partido, Marcos Rodríguez, es su primera, pero estaba en acción de tiro Richard Bautista Manito, así que habrán tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Atención, la serie final continúa este domingo a las 6 de la tarde aquí en la Arena del Cibao. Estos 6 puntos en el primer cuarto, Bautista no ha encestado en este segundo, en sexta ahora el primero, Bautista. 35-29, está dominando de 6 el Plaza Valerio, que no había dominado prácticamente en los primeros 3 juegos de la serie final, las primeras mitades, pero el día de hoy lo ha estado haciendo muy bien, distribuyendo muy bien el balón. Estos los 2 de 5, la diferencia a favor del Plaza, 35-30. Rodríguez, antes, sonó el silbato, falta personal. No cometa falta, salud pública protege tu salud, prevenir es cuidar. Se va a ir a la banca Luis Martínez, que realmente no tuvo mucho impacto en el partido, en los minutos que vio acción, y regresa a cancha Oliver García, que todavía no encesta en el partido. Sí señor, al ataque Juan Miguel Suero ahora, dura la lucha Luis Mal, Juan Guerrero, antes Yacel Pérez, falta personal. No cometa falta, Gatorade. Ve por tu Gatorade, el de la fórmula original. Esa es la segunda falta de Yacel Pérez, cuarta colectiva del conjunto de Pueblo Nuevo en este segundo cuarto. Regresó a cancha José Pérez y se va Franklin Batista a la banca del Plaza. Sí, señor. Marquito Rodríguez. Cambio de juego para Juan Miguel Suero. Suero. Consigue a Rodríguez, incómodo, sacó la derecha, no pudo, batalla en la pelota, se había acabado el tiempo, pero le cayó en las manos a Oliver, quien define detrás del arco, no pudo. Antes atraparon a Cheito, José Pérez cometió falta personal. No cometa falta, Coca-Cola, la chispa de la vida. Así que poquito físico en los últimos minutos del partido, ahí está Marcos, que casi roba el balón. Están llamando ahora sobre Richard Bautista, una falta personal. No cometa falta, salud pública, protege tu salud, prevenir es cuidar. Es la segunda falta del partido para Marcos Rodríguez, que va a ser sustituido por Alex Abreu, que regresa a cancha ahora, también va a entrar a cancha cuando vemos ahí la repetición. Es una de las cosas que tiene Marcos Rodríguez, y es que tiene buena habilidad. Sí, es muy habilidoso. De hecho, lideró la liga en robos en una oportunidad, ¿sí? y en años siguientes quedó entre los mejores en robos. Así es. Está en cancha ahora Ahmed Gil, mientras esa es la quinta falta colectiva ya del conjunto de Plaza en este segundo cuarto, y así llevará a Richard Bautista a la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Está perfecto hasta el momento Manito, que ha encestado 3 de 3 desde la línea de los sustos. Tiene 9 puntos en su cuenta personal, acerca de 4 el marcador. 6-10 por jugar, como ven en sus pantallas, del segundo cuarto. Manito, que como todos saben, estableció un nuevo récord de asistencias para una temporada de 10 partidos en el baloncesto de Santiago en esta temporada. Repartió 98 en la serie regular en 10 partidos.
acerca de 3 ahora en el marcador, tiene 10 en su cuenta personal. Balón ahora para los del Plaza. Guerrero se ve comprometido ahora. Ya la tiene Pérez al ataque. José Pérez. Cambio de juego para Guerrero, quien define detrás del arco. Entró y salió la pelota. Ya la tiene Manito. Bautista entregó a Matt Hill. Balón para Luismar Ferreira con mucho tráfico. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. Canasto de fuerza ese de Luismar Ferreira, es que llega a 8 puntos en su cuenta personal. Ya la tiene Abreu ahora. Ante la defensa de Ahmed Hill. Ventaja de 1 para los del Fernando Valerio. Abreu al ataque. Cambió de juego para Juan Miguel Suero. Ya la tiene Guerrero. Guerrero en la penetración. Sacó la derecha. Entró y salió la pelota. Luismar puso respeto en la zona pintada. Buscando por lo nuevo. Completar este buen momento que tiene en el último minuto de juego de este segundo periodo. Restan 4:55 por jugar. Ya la tiene Víctor Liz ahora. Vitico al ataque. Echando hacia atrás. Es la llave. Liz va en reserva. El banco de todos los dominicanos. Llegó el tiempo de la televisión. 4:51 por jugar. Pueblo Nuevo está delante de uno en el marcador. 36-35. Hay un tiempo y es de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia. 2024-2028. Luis Abinader. De la mitad del segundo cuarto, Pueblo Nuevo con un rally 8-0 ha logrado recuperar la diferencia que había perdido en este, desde finales del primer cuarto. Plaza no había dado tregua y ya con ese canasto de Víctor Liz, que llega a 11 en su cuenta personal, está delante de uno el conjunto de Pueblo Nuevo. Alex Abreu, después de la mague, se vio comprometido ahora, pero tocó la pierna de Ronald Tineo, la pelota. Buena actitud defensiva, 8 segundos para atacar en su reloj particular. Va a tener el Fernando Valerio ahora, 4:34 por jugar. Ya la tiene Alex. Deben apurar en el movimiento. Abreu, balón de fantasía con Oliver, define detrás el arco. Le puso corriente al disparo García. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Cuando parecía que el trabajo defensivo había dado frutos, el conjunto de Pueblo Nuevo, apareció ese pase de Alex Abreu y los primeros puntos de Oliver García en el partido. La ventaja es de 2 ahora para el Plaza. Víctor Liz se la quitaron de las manos a Vitico. Justo cuando la pasaba, encontró la mano del veterano Adris Rodríguez. Falta personal. No cometa falta, Automayella. Todos los autos en un mismo lugar. El domingo a las 6 de la tarde sigue la serie final. Desde aquí, desde la arena del Cibao, Pueblo Nuevo, Plaza. Ahí está la repetición de la jugada. Qué bien habilitó Abreu en un pase por las espaldas a Oliver García y cae ese triple, sus primeros 3 puntos del partido. Mientras tanto, Víctor Liz está en la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Encestó Liz el primero. Ha encestado 3
de 3 desde la línea de tiros libres. Víctor Liz, que tiene 12 puntos ya en su cuenta personal. Es el mejor anotador del conjunto de Polo Nuevo en esta primera mitad. Necesita Polo Nuevo que el aporte ofensivo de Víctor Liz sea un aporte sustancial para ellos poder tener oportunidad de ganar este encuentro. Encestó los dos, Liz empata las acciones a 38, tiene 13 ya en su cuenta. Al ataque, el 11, el Fernando Valerio. Pérez entregó al veterano Adris. Antes atraparon a Matt Hill batallando con Alex Abreu. Una falta personal. No cometa falta. En salud pública estamos trabajando para mejorar la salud de todos los dominicanos. La quinta falta colectiva de Polo Nuevo en este segundo cuarto. Primera de Ahmed Hill y va a llevar a Alex Abreu a la línea de tiros libres. Tiros libres Castro Sport. Juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. El partido usted lo está siguiendo por Teleunión. Es el primer punto de Alex en este segundo cuarto. Totaliza 14 en el partido luego de haber tenido un primer cuarto explosivo ofensivamente para el conjunto de Plaza, donde él anotó 3 triples. Encestó los dos, tiene 15. De 2 es la diferencia a favor del Plaza. Sí, señor, al ataque los de Pueblo Nuevo. 3.51 por jugar del segundo periodo para llegar al medio tiempo. Balón para Bautista, manito al ataque. Cambió de juego para Luismar Ferreira. Incómodo, se levanta, no pudo. Batalla en la pelota. Se quedó el Plaza con ella. Alex Abreu la pone en manos de Juan Miguel. De nuevo con Alex. Llegó rápido Pueblo Nuevo a defender en transición ahora. Juan Miguel se queda ante Ahmed Hill. Suero al ataque. Juan Miguel va en reserva. El banco de todos los dominicanos. Es el dirigente Víctor Peña que está llamando un tiempo ahora. 3.20 por jugar, 42-38 de 4. La ventaja del Plaza, el tiempo es de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028. Luis Abinader. Volvemos a la acción, estamos en vivo desde la Arena del Cibao. Doctor Oscar Govares está viendo parte del público que se ha dado cita el día de hoy a disfrutar de este cuarto partido de la serie final. Tú sabes, Víctor, que hay una delegación de Santiago Rodríguez, del Club La Joya de Santiago Rodríguez. Está también el presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez y la bienvenida para los de la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez. Ahí está Gerardo, su señora madre. Vinieron a apoyar a Juan. Gerardo, que estaba en México, él y Jonathan Araújo, y no se pudieron adaptar a las condiciones del clima. Ustedes saben que habíamos hablado tú y no yo. Es fácil. La altura de México complica mucho para los jugadores de baloncesto sobre todo, y por eso está aquí viendo esta final, dándole el apoyo él y su madre a su hermano y el hijo, obviamente, Juan Miguel Suero. Pelota ahora para Manito, cambio de juego para Yacel, al ataque Pérez, no pudo, pero antes sobre él una falta personal. No cometa falta, Gatorade, ve por tu Gatorade, el de la fórmula original. Esa va a ser la primera de Oliver García en el partido y va a enviar a Yacel Pérez a la línea de tiros libres. Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Ahí está Yacel Pérez, que anotó 7 puntos en el primer cuarto, no ha anotado en este segundo. Y a propósito de baloncesto, queremos desear la mejor de las suertes al torneo de Puerto Plata que inicia hoy. Bueno, inició ya el día de hoy y que está dedicado, al igual que el nuestro, al presidente Luis Abinader. Como siempre, 5 equipos en el baloncesto de Puerto Plata. Hay un equipo que tiene 2 años de manera consecutiva ganando.
el baloncesto de Puerto Plata. Sí, señor, pelota para los de Pueblo Nuevo. Buena actitud defensiva de Luis Mar. Adelantado para Yacel, que la dejó con la derecha. Uy, se quedó fuera. Yacel Pérez no pudo quedarse con ella. Luis Mar tampoco, así que desaprovechó una buena oportunidad en ventaja Pueblo Nuevo ahora. Y cuando hablaba de ese equipo que ganó los últimos dos torneos del baloncesto de Puerto Plata, me refiero al equipo de los Correcaminos de la parte baja, que es uno de los equipos que tiene el mejor material nativo en el torneo de Puerto Plata. Así que muchos éxitos al torneo de Puerto Plata, que ya inicia el día de hoy, y también el torneo de la Romana, que hace unos días, unas semanas que está también en proceso. Sí, señor, ustedes vieron a Ronald Tineo, lo atraparon empujando a Cheito Pérez, falta personal. No cometa falta, educación más deporte, la fórmula ganadora, INEFI. La primera falta del partido para Ronald Tineo, por hace rato que estén colectivas, Pueblo Nuevo y el Plaza también. Y Pérez va a ir a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Acompañándoles a ustedes en la transmisión, Víctor Marte, Santiago Dolcinet, el Cachorro y José Fabián, con el mismo cariño. Encestó los dos José Pérez, que había fallado un disparo previo desde la línea de tiros libres. Llega a 10 puntos en su cuenta personal y la diferencia es de 6 a favor del Plaza. Sí, señor, ya la tiene Richard Bautista, manito ante Oliver, bien de cerca. Manito busca la ayuda de Luis Mal ahora en el poste alto. Manito inicia el ataque, se le acaba el tiempo a los de Pueblo Nuevo para ir a la canasta. Deben apurar en el movimiento. Manito con un segundo define detrás el arco, se quedó fuera, pero estaba cerca Tineo, pero se había acabado el tiempo, el reloj de tirar, no cayó bien al piso. Manito ya se incorpora. Hay un tiempo, la acción ahora es de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia, 2024-2028, Luis Abinader. Cuadragésimo cuarto torneo del baloncesto superior de Santiago, Copa Banreservas, dedicado al presidente Luis Abinader. Estamos de regreso. 2 minutos restan de este segundo cuarto. Plaza dominando con una corrida 6-0. Está dominando 44-38 al conjunto de Pueblo Nuevo. En una primera mitad muy diferente a las primeras mitades que habíamos disfrutado de esta serie final en los primeros 3 encuentros. Pueblo Nuevo estuvo dominando en esos tres primeros partidos, en las primeras mitades. Todavía Pueblo Nuevo puede dominar el descanso, restan 2 minutos, y si ellos pueden tener algún tipo de reacción defensiva, hacer algunas paradas y anotar del otro lado, que es lo que le ha estado faltando en las últimas posesiones, pues terminar, podrían entonces irse comandando esta primera mitad. Mientras tanto, ya estamos de regreso a la acción. De 6 domina el Plaza. Al ataque los del Fernando Valerio. Juan Miguel ante Víctor Liz. Ahora es bueno el enfrentamiento. Juan Miguel se quedó fuera en el intento. Batalla en la pelota. Pueblo Nuevo sale con ella. Yacel Pérez cambió de juego para Víctor Liz. Le dieron espacio detrás del arco. No pudo. Víctor se quedó con el rebote. Juan Guerrero. 1:27 para que llegue a la mitad del partido. Ventaja de 6 para el Fernando Valerio. Ya la tiene Pérez. Cheito define detrás el arco. Se quedó fuera en el intento. Al ataque Richard Bautista. Ya entregó a Víctor Liz. Balón para Polanco. De nuevo se reduce el reloj de tirar para los de Pueblo Nuevo. Restan 7 segundos. Al ataque Manito define detrás el arco. El triple. Iván, la cerveza de tu preferencia. Hace rato que necesitaba el conjunto de Pueblo Nuevo de algún aporte ofensivo. Llega de manos de Richard Bautista Manito, que tiene 13 ahora en su cuenta personal.
Alex Abreu entregó a Pérez. Cambio de juego para Oliver, quien define detrás el arco. Se quedó fuera en el intento. Juanco ganó la tabla. Otro chance para el Plaza. Pérez desde la llave con la flotadora. Van reserva. Es el banco de todos los dominicanos. Qué buena primera mitad para Cheito Pérez. Al ataque, Richard Bautista. Restan 17 segundos para que llegue a la mitad del partido. Víctor Liz inicia la escapada ante dos defensas. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. Tiene 15, Víctor, en su cuenta personal. Él y Alex Abreu son los mejores anotadores de esta primera mitad. Juanco, balón de fantasía para él. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. Wow, qué bien lo consiguió Alex Abreu. Así que final del segundo periodo. Estamos en la mitad del partido. 48-43 dominando el conjunto de el Fernando Valerio. Así que vamos con Rolando Eduardo, que tiene una conversación interesante con el dirigente del Plaza. Adelante. Allá está. 48-43. Plaza en este cuarto partido se va arriba en la mitad. Mira, gracias a Dios, un alivio que siempre en la primera mitad le hemos estado perdiendo. Y ellos en el primer cuarto y en el segundo, que conforme la primera mitad, han sacado siempre una ventaja considerable. Gracias a Dios que hoy nosotros estamos arriba, pero contento, pero no satisfecho, porque creo que estamos cometiendo mucho bache en la defensa. Hubo una racha 7-0 en mediados del segundo cuarto. Inmediatamente vino el tiempo y el equipo respondió. Sí, gracias a Dios que acataron lo que planteamos en ese tiempo muerto y lo ya pudieron poner en la práctica. Gracias, Ayata. Gracias. Ahí estuvo Julio César Javier Ayata, 48-43. La ventaja para Plaza ante el equipo de Pueblo Nuevo en este cuarto partido de la serie final en la edición número 44 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago. Pausa, regresamos.
Estamos de regreso en la acción en la mitad de este cuarto partido de la serie final de la versión 44 del baloncesto de Santiago. Polo Nuevo no pudo dominar como lo había hecho en las primeras tres primeras partes de esta serie final. El día de hoy el Plaza logra ventaja 48-43, ventaja de 5 para el Plaza en la primera mitad. 6 hombres anotaron por el conjunto del Plaza en la primera mitad, solamente 4 por el conjunto de Polo Nuevo anotaron. Y la mala noticia para Polo Nuevo es que nadie desde el banco anotó en la primera mitad. Aunque el aporte ofensivo de la banca del Plaza no fue tan abismal, pero por lo menos tuvieron un jugador anotando desde el banco. 15 puntos para Alex Abreu, encabezó a todos los anotadores del Plaza en la primera mitad. 12 para José Pérez en un gran partido ofensivo. 10 para Juan Miguel Suero, 5 para Juan Guerrero, 3 para Oliver García y 3 puntos para Franklin Batista viniendo desde el banco. Polo Nuevo, como decía, 4 hombres en cifras dobles. Víctor Liz encestó 15. 13 para Richard Bautista, 8 para Luismar Ferreiras y 7 puntos para Yasser Pérez. En el caso de Luismar y Yasser, combinados, solamente anotaron 2 puntos en el segundo cuarto para el conjunto de Polo Nuevo. En una primera mitad que, a pesar de que domina Plaza, ha estado bastante pareja en cuanto a las estadísticas oficiales del partido. Plaza tirando para un 50% desde el campo en la primera mitad. Eso colectivamente es muy bueno para un equipo. Pueblo Nuevo con un 48.5, que también es muy bueno colectivamente. Yo creo que ambos dirigentes tienen que hacer los ajustes defensivos para que el partido varíe un poco en cuanto a la ofensiva. En la segunda mitad, obviamente, eso va a variar. El agotamiento físico en las segundas mitades para los jugadores de ambos equipos le pasa factura y regularmente esos porcentajes tienden a bajar en las segundas mitades. Algo que ha sido característico de esta serie final es que el equipo que ha dominado los puntos de la segunda unidad, o sea, los puntos desde la banca, los rebotes colectivos y las asistencias colectivas, ha ganado partido en esta serie final. Lo hizo Polo Nuevo en el primer partido de la serie y lo ha hecho Plaza de manera consecutiva en el partido 2 y en el partido 3. El día de hoy, Plaza va encaminado, si se mantiene el ritmo del partido de esa manera, a su tercera victoria, porque ha dominado en los puntos desde el banco, dominó las asistencias en la primera mitad y terminó empatados en rebotes con el conjunto de Pueblo Nuevo. Ambos equipos con un total de 17 rebotes. Plaza, su mayor ventaja en la primera mitad fue de 7 puntos, el conjunto de Pueblo Nuevo 2. Por eso es una primera mitad atípica con relación a los 3 primeros partidos de esta serie final, donde el conjunto de Pueblo Nuevo había dominado ampliamente, sobre todo en los primeros 2 partidos de la serie, el conjunto del Fernando Plaza Valerio. En el partido anterior la mitad la dominó Pueblo Nuevo, pero solamente con diferencia de un punto, 44-43. Plaza, para que ustedes vean cómo ha sido de diferente esta primera mitad, ha dominado de los 20 minutos de acción, 16 minutos ha estado dominando el conjunto del Plaza. Por eso hacemos hincapié en esa diferencia con relación a los 3 primeros partidos de la serie, donde Polo Nuevo fue un amplio dominante de las primeras mitades. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con más información de esta primera mitad, lo que podría pasar en la segunda mitad de este cuarto partido de la serie final y el inicio del mismo. Así que pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso con esa hermosa toma de la Arena del Cibao, doctor Oscar Lobaira. Recuerden que estamos en la versión 44 del baloncesto de Santiago, Copa Banreservas y la dedicatoria de este evento al presidente de la República, Luis Abinader. 48-43, dominó el conjunto de El Plaza al conjunto de Pueblo Nuevo en la primera mitad. Vamos a reiterar los mejores anotadores de la primera mitad para ambos equipos. Plaza tuvo un total de 6 hombres anotando, 4 solamente el conjunto de Pueblo Nuevo. No anotó Miguel Almonte, que hoy fue insertado al quinteto. Tampoco lo pudo hacer Richard Polanco, que vino como sexto hombre. Tampoco lo pudo hacer Ahmed Hill ni Ronald Tineo, que vinieron desde el banco para el conjunto de Pueblo Nuevo. Plaza tuvo a Alex Abreu como su mejor anotador con 15 puntos, 12 para José Pérez, 10 para Juan Miguel Suero, 5 para Juan Guerrero, que ha estado por debajo en el partido, pero cuando tú tienes a un Juan Guerrero por debajo, entonces otra figura aparece ofensivamente. El día de hoy lo ha hecho Alex Abreu, también ha hecho un gran aporte José Pérez. 3 puntos para Oliver García y 3 puntos para Franklin Batista, que es el único jugador desde el banco que ha anotado o que anotó en la primera mitad para ambos equipos el día de hoy. 15 para Víctor Liz, 13 para Richard Bautista Manito, 8 para Luismar Ferreiras, 7 para Yacel Pérez. Pero vuelvo y repito, 2 puntos combinados para Yacel Iba y Ferreiras en el segundo cuarto, que fue donde Plaza pudo mantener esa diferencia que había logrado en el primer cuarto, que terminó 27-21. Pueblo Nuevo se recupera de alguna manera en este segundo cuarto y logra ganar, pero solamente con diferencia de 1, 22-21 al conjunto de Plaza, y por eso la diferencia, que fue de 6 en el primer cuarto, se redujo a 5 en la mitad. 48-43 está dominando el conjunto de Plaza Valerio. Si la banca de Pueblo Nuevo, que ha estado prácticamente ausente en la serie, con excepción de ese primer partido, donde ellos fueron mejores que la banca del conjunto de Plaza, no aparece y le quita un poquito de carga ofensiva a los titulares del conjunto de Pueblo Nuevo, va a ser muy difícil que ellos tengan opción a ganar este encuentro. Ahí están viendo el dirigente Julio César Javier Ayata, que va a hacer los ajustes necesarios. Ya él decía previo a la pausa del medio tiempo que habían algunas cosas a nivel defensivo que no le habían gustado. El conjunto de Pueblo Nuevo tiró para un 48.5 desde el campo, a pesar de que ellos colectivamente tiraron para un 50%, que eso es fenomenal colectivamente hablando. Ahí está Víctor Peña, que tiene que hacer también los ajustes de lugar para tratar de hacer despertar a este equipo de Pueblo Nuevo, que ha sido un equipo muy diferente al conjunto de Pueblo Nuevo que vimos durante la serie regular, donde ellos fueron dominantes y solamente perdieron 2 partidos, aunque hay que decir que fueron ante este conjunto del Fernando Plaza Valerio. Sí, señor, así que todo listo, amables televidentes, para continuar las acciones del partido. Ahí está el dirigente Julio César Javier Ayata, el capitalino, que dirige al Fernando Valerio. Richard Bautista Manito, del conjunto de Pueblo Nuevo, junto a Oliver García. Así que Víctor Liz está listo para poner la pelota en juego en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. El partido lo siguen viendo por Teleunión. Está acondicionando el tabloncillo, uno de los mellos. Parece que un poco de agua cayó por ahí, por donde ven que está Yacel Pérez. También está Alex Abreu. Y ya todo listo entonces para iniciar la segunda mitad de este cuarto partido de la serie final. El partido más importante de esta serie. Sí, señor, al ataque Richard Bautista. Así, pero la pelota ante el asedio de Oliver García. Manito con la pelota, vino la ayuda de Miguelito ahora, consiguió a Almonte en la zona pintada, de nuevo con Manito, se le acaba el tiempo a Pueblo Nuevo para ir a la canasta, deben apurar en el disparo, detrás del arco, Luismar, Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Él ha mostrado que puede, sobre todo desde ese ángulo, encestar los triples. Luismar Ferreiras tiene 11 ahora en su cuenta personal, acerca de 2 al conjunto de Pueblo Nuevo. Sí, señor. Guerrero echando hacia atrás, Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Esta vez bien defendido, pero crédito a Juan ahora. Es apenas el segundo canasto de campo en el partido para Juan Guerrero, que tiene 7 puntos ahora
en su cuenta, pero con el gran desempeño de Abreu y de Pérez, no ha hecho falta la ofensiva de Guerrero, o no hizo falta en la primera mitad. Sí, señor. Miguel Almonte en la zona pintada con mucho tráfico. Banreserva. El banco de todos los dominicanos. El partido del domingo es a las 6 de la tarde aquí en la arena del Cibao. Sigue la serie final. Ese es el primer jugador que no sea Víctor Liz, Manito, Ferreiras o Yasser que anota para el conjunto de Pueblo Nuevo en este partido. Al ataque Alex Abreu ahora. Balón para Pérez. Ya la tiene Juan Miguel. De apurar en el movimiento. Juanco, se le acaba el tiempo. Alex define detrás del arco. Se quedó fuera esta vez. Mr. Clutch para el Fernando Valerio. Al ataque Yasser. Ya la tiene Luis Mal ahora. Le dieron espacio, define detrás del arco. El triple. D1, la cerveza de tu preferencia. Segundo triple que anota de manera consecutiva en el partido. Luis Mal Ferreiras tiene 14 ahora en su cuenta y le da ventaja de 1 a Pueblo Nuevo. Balón ahora para Oliver García. Al ataque Oliver con mucho tráfico. Falló el intento. Batalla en la pelota. Adelantado para Víctor Liz en el campo abierto ante Guerrero. Sacó la derecha. Banreserva. El banco de todos los dominicanos. 17 en el partido para Víctor Liz. 53-50 está ganando Pueblo Nuevo. Así que al ataque Juan Miguel Suero ahora. Ante Yasser le dieron espacio detrás de la curva. Se quedó corto. Manito ganó la tabla. Ya la tiene Víctor Liz ahora. Llegó rápido el Plaza a defender en transición. Vitico, balón para Yasser ahora. Pérez define de extra larga distancia. Se quedó corto en el intento. Adelantado el balón para Oliver. Después de la mague Oliver, antes falta personal. No cometa falta. Educación más deporte, la fórmula ganadora. Y Nefi. Ahí vimos la falta de Yasser Pérez. Esa va a ser la tercera en el partido para Yasser. Y va a llevar a Oliver García a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Dice Víctor Marte con mucha razón. Como camina Víctor Liz, camina por un medio. En cesta Oliver, el primero, tiene 4 ahora en su cuenta personal y corta una racha de Pueblo Nuevo que había anotado 7 puntos de manera consecutiva. Está dominando este tercer cuarto, 10-3 ahora Pueblo Nuevo. Encestó los dos Oliver García. 53-52, es de 1 la diferencia a favor de Pueblo Nuevo. Al ataque Bautista ante Oliver. Ya viene la ayuda de Miguel Almonte. Al ataque Manito, cambio de juego para Víctor Liz ahora. Vitico sacó la derecha, va a reserva. El banco de todos los dominicanos. Bueno, Pueblo Nuevo ha empezado este tercer cuarto como regularmente lo empezaba Plaza. Y está dominando de 13 en este momento, 55-52. Al ataque, Abreu, doblado. Tocó la zapatilla de Víctor Liz el balón cuando lo movía Alex Abreu. Así que 14 segundos en el reloj particular del Fernando Valerio en este tercer cuarto, 6-43 por jugar. Otra buena asistencia, Víctor, a la arena del Cibao. Sin lugar a dudas, el público ha venido a apoyar este evento que ha sido todo un éxito la temporada completa. Al ataque, Juan Miguel se la quitaron de las manos, la recupera Juanco. Tiene problemas con ella. ¡Wow! ¡Qué canasto iba a conseguir! No pudo hacerlo. Yasser Pérez al ataque, cambió de juego para Manito. Balón para Víctor Liz ahora. Vitico incómodo. La van a perder los de Pueblo Nuevo. Adelantado para Juan Miguel Suero. Balón para Cheito Pérez. Le dio tapón Luzmán. Otro chance para los del Plaza Valerio. Falta personal. No cometa falta, Indubeca. Orgullo dominicano. Excelente defensivamente lo que hizo Pueblo Nuevo, aunque finalmente José Pérez le saca la segunda falta a Richard Bautista y va a ir a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Pérez en sexta, el primero, tiene 13 ahora, Cheito. Y anteriormente se había colocado bien Plaza a defender y evitó que Pueblo Nuevo, en un momento tenía ventaja, no pudiera hacer la canasta. Encestó los dos, ha encestado 4 de manera consecutiva luego de fallar su primer intento. José Pérez tiene 14 y es de 1 otra vez la diferencia a favor de Pueblo Nuevo. Al ataque, Yasser Pérez. Vino la ayuda de Almonte al poste alto. Detiene la pelota, Yasser la va a perder, se la quitaron a Víctor Liz. La tiene Alex Abreu, Alex en la escapada.
consiguió a Pérez, ahora con Oliver. Oliver sacó la derecha, se quedó fuera en el intento. Guerrero se agenció el rebote antes. Falta personal. No cometa falta. Auto Mayella, todos los autos en un mismo lugar. Vamos a ver, porque si es de Yassel, va a ser la cuarta falta. Así es, cuarta falta personal de Yassel Pérez. Yo creo que un poquito de confianza extra al dirigente Víctor Peña, de luego de cometer su tercera falta, iniciando este tercer cuarto, dejarlo en cancha. Le cantaron una técnica. Y vamos a ver si es a Yassel que le cantan la técnica. Porque si es a Yassel, entonces está fuera de juego. Y ustedes vieron claramente cómo pateó la banca Pérez. Vamos a ver, porque no lo han marcado. Si no lo han marcado, entonces fue a la banca. Eso quiere decir que fue a la banca del conjunto de Pueblo Nuevo. Encestó, mientras tanto, Abreu, desde la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Ahora vamos a ver cómo puede recuperar Pueblo Nuevo sin Yassel Pérez hasta el último periodo, cuando él pueda volver a jugar otra vez. Que me imagino sería ya mediados, el último periodo, que debe a la mitad del cuarto, indudablemente. Así que 12 segundos para atacar va a tener el Fernando Valerio. Juan Miguel ya la pone con Alex Abreu. La tiene Cheito Pérez ahora desde la llave. Se quedó fuera en el intento. Antes sonó el silbato, atraparon a Juan Guerrero. Cometió falta personal. No cometa falta. INEFI, educación más deporte, la fórmula ganadora. Una doble falta que añade. Una doble falta. Falta a Guerrero, falta también a Miguel Almonte. Es la segunda para Juan, tercera para Miguelito en el partido. Ya tiene tres faltas el conjunto de Pueblo Nuevo, cuatro ahora en este tercer cuarto, cuando todavía resta más de la mitad. Es apenas la primera para el conjunto del Plaza. Balón ahora para Bautista. Richard. Antes atraparon a Oliver, estaba batallando con Víctor Liz, una falta personal. No cometa falta. En Salud Pública estamos trabajando para mejorar la salud de todos los dominicanos. El partido del domingo es a las 6 de la tarde, aquí mismo en la arena. Sigue la pelota para los de Pueblo Nuevo en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la particulación territorial. Al ataque, Ahmed Hill, quien define de extra larga distancia, falló el intento. Buen cerco rebotero del Fernando Valerio. Juan Miguel avanza con la pelota. Juanco, le dieron espacio, define de larga distancia. Se quedó fuera ahora. Hill ganó la tabla. Igualado a 55 el marcador del partido en el tercer periodo. Bautista ante la defensa de Oliver García. Allá viene Manito al ataque, sacó la flotadora de izquierda, va a reserva. El banco de todos los dominicanos. Así que llegó el tiempo de la televisión ahora, 4:45 por jugar. 57-55 de 2 está ganando Pueblo Nuevo. El tiempo es de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028. Luis Abinader.
Ya estamos de vuelta en la acción del cuarto partido de la serie final. Está dominando en este momento el conjunto de Pueblo Nuevo 57-55, que ha dominado precisamente Pueblo Nuevo este tercer cuarto de acción, 12-7 puntos el Fernando Plaza Valerio. Vamos a ver si está, bueno, José Pérez, yo creo que lo están atendiendo. Ahí está en cancha, pero estuvo un momentito fuera, lo estaban atendiendo cuando entró a cancha Franklin Batista. Ahora también está en cancha Luis Martínez por el conjunto del Plaza. Sí, señor, el ataque Alex Abreu ahora. Alex en la escapada sacó la derecha, más reserva. El banco de todos los dominicanos. Gran partido ofensivo para Alex. Tiene un total de 18 puntos en su cuenta personal. Igualado a 57 el marcador en el tercer periodo. Don Manito al ataque consiguió a Víctor Liz con la derecha, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Ya tiene 21 en el partido Víctor Liz. Han estado 6 de esos 21 en este tercer cuarto. Al ataque Juan Miguel. Inicia la penetración, cambió de juego para Martínez. La bola se fue por el fondo, había tocado un jugador del conjunto de Pueblo Nuevo. Así que 12 segundos para atacar tiene el Plaza en su reloj particular. Abreu define detrás del arco, se quedó fuera en el intento. Manito se quedó con el rebote, adelantó para Víctor Liz ahora. Antes detuvo el ataque. Alex Abreu cometió sobre Liz una falta personal. No cometa falta, Coca-Cola, la chispa de la vida. Es apenas la primera falta del partido para Alex Abreu, tercera. De manera colectiva para el Plaza en este tercer cuarto. Tiene 4 el conjunto de Pueblo Nuevo. Lo que quiere decir que la próxima falta, que no sea ofensiva, va a ser cobrada desde la línea de tiros libres. El partido lo están viendo por Teleunión, ¿eh? La tiene Richard Bautista ahora. Ustedes vieron ahí la falta personal. No cometa falta. Brugal es la perfección del ron. Es la segunda falta del encuentro de Luis Martínez. Ya ambos conjuntos con 4 faltas personales en este tercer cuarto. Tercer cuarto que está dominando el conjunto de Pueblo Nuevo 59-57. Balón para Víctor Liz ahora. Se reduce el tiempo de atacar para los de Pueblo Nuevo. Al ataque, Vitico. Se la quitaron de las manos, la perdió Liz, se la llevó Luis Martínez. Tiene ventaja en el ataque. Intentó conseguir a Juan Guerrero. Se queda el Plaza con ella. Finalmente Guerrero define de larga distancia. Falló el intento. Es Víctor Liz que gana la tabla. Entregó a Richard Bautista. Ya viene Manito al ataque. Bautista llegó rápido el Plaza a defender. Manito sacó la izquierda. Se quedó fuera en el intento. Así que la bola se fue por el fondo. Había tocado antes un jugador de Pueblo Nuevo. Así que Miguel Almonte se queda del lado del Plaza. La pelota ahora en este tercer cuarto de acción del partido. El ataque del Plaza en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Al ataque Juan Miguel usando los dos pasos del viejo continente, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Lo había anotado en este tercer cuarto Juan Miguel. Son sus primeros 2, llega a 12, pero empata el partido a 59. Balón para Bautista. Manito al ataque, le dieron espacio, sacó la izquierda, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Mucho más agresivo en este partido el día de hoy ofensivamente. Richard Bautista, Manito tiene 17 y devuelve la diferencia a 2 a favor de Pueblo Nuevo. Al ataque Juan Miguel Suero en la escapada. Cambió para Juan Guerrero ahora. Se la quitó Víctor Liz, la mano adelantado, el balón para Manito volando al ataque. Le dieron tapón, pero estaba de tráiler. Ferreira, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Qué buen tercer cuarto para Luis Mal Ferreiras. Ha encestado 8 de sus 16 en este tercer cuarto. Alex Abreu le dio tapón a Medgill por detrás. Qué buena actitud defensiva. Manito adelantó para Víctor Liz. Se vio comprometido. Vitico, después de la mague, sacó la derecha antes. Falta personal. No cometa falta. Inefi, Educación más Deporte, la fórmula ganadora. Así que hay un tiempo pedido ahora por el dirigente Julio César Javier Ayata. Pueblo Nuevo tiene un buen momento en este tercer periodo. Delante 59-57.
63 a la pausa de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028. Luis Abinader. Retornamos a la arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira, con este partido de la serie final del baloncesto. Dime, Víctor. 63-59, como ven en sus pantallas. El marcador está adelante del conjunto de Pueblo Nuevo. Y este es el partido atípico de la final. Sí. Plaza domina en la primera mitad, algo que no había hecho en los primeros tres. Y lo que sí había hecho en esos primeros tres juegos era dominar el tercer cuarto, y lo ha hecho el conjunto de Pueblo Nuevo hasta el momento. En cesta, Víctor Liz, el primer disparo desde la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual, 829-748-4360. Tiene 23, Víctor Liz, 24 ahora, encestó los dos y le da ventaja de 6 a Pueblo Nuevo cuando resta 1.47 por jugar. De este tercer periodo al ataque, los del Plaza en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Ya la tiene Juan Miguel Suero ante Ahmed Hill. Ahora con Alex Abreu, después de un buen amague, Alex sacó la derecha. Abreu no pudo, batalla en la pelota. Finalmente se la llevó Pueblo Nuevo, la tocó antes de tocar la línea del lateral. Franky Batista pertenece la pelota al conjunto de Pueblo Nuevo. Franky estaba alegando que había rozado a Manito. Ahora, las habilidades de Richard Bautista Manito para robar balones, tocar balones, es impresionante. Sin lugar a dudas que es un maestro en eso, y ahora vimos una muestra de lo que él puede hacer en ese aspecto. Al ataque Bautista ante la defensa de cerca de Luis Martínez. Ya viene Manito, espera los cortes. Jugada de puerta atrás con Víctor Liz a la escuelita, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Anótele esos dos a Richard Polanco, que fue el que hizo la finta como que iba a recibir el pase, y eso desvió la defensa del conjunto de Plaza, y por eso entonces estaba totalmente habilitado Víctor Liz. Sí, señor. Atraparon a Polanco precisamente sobre Juan Guerrero, una falta personal. Gatorade. Es por tu Gatorade, el de la fórmula original. La tercera de Richard Polanco Bobolón, ahí está en sus pantallas. Y esa falta va a enviar a Juan Guerrero a la línea de tiros libres. Línea de tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual, 829-748-4360. Muy mal ofensivamente ha estado el día de hoy Guerrero, que ha anotado el 50% de sus puntos en el encuentro desde la línea de tiros libres. Tiene 8 en el partido, ha encestado 4. Desde la línea de personal, Guerrero, que venía de ser el hombre grande ofensivamente en las dos victorias de Plaza en el partido 2 y 3 de esta serie final. Ahí ustedes vieron cómo se dieron un cariñito Franky Batista y la bestia del Jaya, Luis Mal Ferreira. Pelota ahora para Richard Bautista, ventaja de 6 para los de Pueblo Nuevo en la parte final del tercer periodo. Jugada de puerta atrás, esta vez no pudo Manito conectar con Bautista, perdieron la pelota.
Estaba habilitado, Richard. Pero fue muy fuerte y alto el pase. La intención era muy buena porque estaba, como dice el cachorro, habilitado, Richard, pero el pase no fue el mejor. Sí, señor. Al ataque viene Alex Abreu ahora. 30 segundos para que termine el tercer periodo. Balón para Alex. Ya tiene Juan Miguel Suero ahora ante Víctor Liz. Juanco falló el intento. Guerrero ganó la tabla, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Ha anotado los últimos 4 puntos el conjunto de Plaza Juan Guerrero y ha reducido a 4 precisamente la diferencia. Está dominando 67-63 el conjunto de Pueblo Nuevo y ha contado con un excelente tercer cuarto ofensivo para irse adelante en el marcador luego de haber caído de 5 en la primera mitad, 48-43. Vamos a ver cómo aprovecha Pueblo Nuevo esta posesión de 8 segundos. Restan 5, da a apurar en el movimiento ahora. Allá viene Manito, consiguió a Matt Hill, quien define detrás el arco. Le puso corriente el disparo, Hill. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. Al momento bueno cayó este disparo detrás de la curva para Matt Hill, que cierra el tercer periodo con ventaja de 7 para los de Pueblo Nuevo. Y con este disparo detrás del arco de Ahmed Hill a la pausa desde la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028. Luis Abinader. Qué manera, señores, de terminar el tercer cuarto de este cuarto partido de la serie final. Ahmed Hill, que lo había estado buscando, se había estado colocando y no lo había podido habilitar de manera correcta Richard Bautista. Ahí está el triple que le da ventaja de 7 a Pueblo Nuevo para cerrar el tercer cuarto. Dominó 27-15 este tercer cuarto, un más 12 de para Pueblo Nuevo. Pero lo más importante es que esos 3 puntos son los primeros puntos que produce un jugador de la banca para el conjunto de Pueblo Nuevo en el partido. O sea que necesita ese aporte. Y estos 3 vinieron en un buen momento. Así es. Ya estamos en el camino del último cuarto que define el ganador de este cuarto partido de la serie final. Sí, señor. Al ataque Alex Abreu ahora recia la defensa de los de Pueblo Nuevo. Juan Miguel Suero al ataque. Cambió para Oliver. Jugada en el poste bajo con Guerrero. Oliver define. Falló el intento, pero sobre él una falta personal. No cometa falta, Brugal es la perfección del robo. Esa falta va a llevar a Oliver García a la línea de tiros libres. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Se la llamaron a Richard Polanco. Bobolón es la cuarta del partido para Richard. Vamos a ver la decisión que toma el dirigente Víctor Peña. No ha estado presente. Te voy a decir algo. Yo creo que ahí quizás él puede traer a Leonasi Peña. Protege un poquito a Miguelito y protege un poquito a Richard Bautista. Bueno, usted es un hombre que sabe de baloncesto. Encestó el primero Oliver mientras tanto. Y precisamente Leonisis es quien va a venir a sustituir a Richard Polanco desde el banco del conjunto de Pueblo Nuevo. 70-64 es de 6 la diferencia a favor de los de la Bahía. Estamos iniciando este último cuarto de competición. Tiene 7 ahora en su cuenta personal Oliver y reduce a 5 la diferencia. Se va a Richard Polanco, está en cancha por primera vez en el partido Leonisis Peña.
Sí, señor, así que al ataque viene el Pueblo Nuevo en un saque desde el fondo de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, a cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Manito tiene la pelota ahora al ataque. Bautista en la escapada consiguió a Peña en la zona pintada. De nuevo con Manito, quien define detrás el arco. El triple de Luismar Ferreira. Y Juan, la cerveza de tu preferencia. Bueno, ha sido el hombre importante detrás del arco el día de hoy para el conjunto de Pueblo Nuevo. Ese es su tercer triple. Los tres los ha encestado en la segunda mitad y tiene 19 en el partido. Al ataque, Juan Guerrero, claramente quedó atrás a la defensa. Peña, falta personal. No cometa falta, Indubeca, orgullo dominicano. El domingo a las 6 de la tarde continúa la serie final de este torneo, 44º torneo de baloncesto superior de Santiago. Bueno, y si la bestia del Jaya continúa ese ascenso en cuanto a esos disparos desde el perímetro, va a ser un jugador muy difícil en el baloncesto nacional. Sí, señor. Batallan buscando la pelota. Se queda del lado del plaza. Una falta personal. No cometa falta. Auto Mayella. Todos los autos en un mismo lugar. Se le llamaron a Richard Bautista, que no lo puede creer, manito. Es la tercera del partido para él. Se va a ir Franklin Batista a la banca del plaza. Ahí está en sus pantallas. Franklin, que tiene molestias en su mano derecha. Y de todos modos, pues se ha mantenido tratando de ayudar al Fernando Valerio. Está José Pérez en cancha ahora por plaza. Sí, señor. Alex Abreu comprometido. Finalmente se le fue la pelota de las manos a Alex. Quiso dejar su cuerpo plantado para ganar ventaja ante Amé, pero se le fue el balón de las manos ahora a Alex Abreu. ¿Y en qué momento ha estado jugando su mejor baloncesto Amé Gil? En esta final donde lo necesita el conjunto de Pueblo Nuevo. Recuerden que Amete es un jugador que puede hacerlo en ambos lados de la cancha. Sí, señor. Manito consiguió a Víctor Liz. Balón de fantasía con Peña. Van reserva. Es el banco de todos los dominicanos. Wow, qué canasto de Leonisis. Pero mejor la habilitación de Víctor Liz. Sus primeros dos. Y le da ventaja de 10 ahora a Pueblo Nuevo en este último cuarto. Sí, señor. Al ataque. Juan Miguel Suero con mucho tráfico se levanta antes. Falta personal. No cometa falta. Indubeca, orgullo dominicano. Una técnica, ¿quién? ¿Cachorro? A Víctor Liz. Sí, Víctor Liz alega que Guerrero empujó. O sea, que empujó a todo el mundo ahí. Lo que yo no entendí de la técnica es que ya Víctor Liz se había alejado del árbitro. O sea, ya Víctor Liz estaba en la zona de la pintura, inclusive, luego de haberle dicho algunas cosas. Pero es la tercera de Víctor Liz y esa técnica va a llevar a Alex Abreu a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. O sea, no es que está mal pitada la técnica. Sí, porque hubo la reacción de Liz. Es que uno entiende que es cuando realmente Víctor va y lo increpa al árbitro. Exacto. No luego de que se vaya, porque cuando él se fue... Está bien utilizado el término. Sí, sí, creo que sí. No hay duda. Encestó Abreu, ahora es Juan Miguel que está en la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sports. Juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Víctor Marte. Ahí está Santiago viendo... Dolcinetti y José Fabián. En la transmisión de televisión de Abasaca. Estaban viendo la repetición precisamente de cuando Víctor va en crepa a José Martínez, Hochi, como lo conocen en el mundo del baloncesto. Encestaron los tres tiros libres los jugadores del plaza y la ventaja es de 7 para Pueblo Nuevo. Sí, señor, al ataque. Víctor Liz se la quitaron de las manos a Vitico. Balón ahora para Alex Abreu, plaza buscando retornar en el marcador. Alex ante Ahmed Hill. Inicia la escapada antes. Falta personal. No cometa falta. Ministerio de Educación también con nosotros. Bueno, ha sido un primer tercio de este cuarto, último de este partido. Muy exigido. Donde ha sacado mucho provecho el conjunto de plaza, las faltas del conjunto de Pueblo Nuevo. Ya tiene 5 faltas colectivas en este último cuarto, Pueblo Nuevo. Y todavía plaza, no le ha puesto número a la casa en ese aspecto. Mientras tanto, Alex Abreu, que ha sido el hombre grande ofensivo para el plaza el día de hoy, está en la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza.
Llegó a 20 Abreu en su cuenta personal. Wow, y qué habilidad tiene Alex. Un partido malo, se recupera. Vuelve un partido malo, vuelve y le pone. Es un jugador de vasta experiencia que ha estado en muchas situaciones similares y que sabe cómo reponerse de partidos malos. Encestó los dos, es de 5 la diferencia, 5 puntos ha anotado de manera consecutiva al conjunto del Fernando Plaza Valero. Sí, señor, al ataque el 11 Pueblo Nuevo, Ahmed desde la llave, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Ese tiro es patentizado de Ahmed. Puede encestarlo con gran facilidad, tiene 5 y es de 7 otra vez la diferencia a favor de Pueblo Nuevo. Balón ahora para Alex Abreu, último cuarto de acción del partido. Ya la tiene Alex, consiguió a Guerrero, le dieron espacio a Juan, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Wow, qué canasto de Guerrero. Mira, ahora mira cómo pudo evadir las dos defensas y se fue del lado contrario. Tiene 13 puntos en su cuenta personal, ha encestado 8 en la segunda mitad. Víctor Liz, la pelota en las manos de Richard Bautista Manito. Está pidiendo la ayuda de Leonaisis Peña. Manito de izquierda, la flotadora, la escuelita, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Qué gran partido ofensivo para Manito, que tiene 19 ahora en su cuenta. Juan Miguel Suero al ataque. Juan Miguel en la escapada, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. 16 para Juan Miguel en el partido de hoy, acerca de 5, 79-74, está dominando por lo nuevo. Ya la tiene Bautista, entregó a Víctor Liz ahora. Vitico al ataque con la flotadora, no pudo. Otro chance para Leonasi Peña. La tiene con Ahmed ahora. La tiene con Bautista. Se le acaba el tiempo a Polo Nuevo para ir a la canasta. Manito en la penetración ante Pérez, Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Vamos, tú le das todo ese espacio a Richard Bautista, Manito, sobre todo un defensor más lento que él. Va a sacar ventaja de eso. Tiene 21 puntos ahora en su cuenta Bautista y le da ventaja de 7 otra vez al conjunto de Polo 9. Cuando sonó el silbato, una falta personal. No cometa falta, Indubeca, orgullo dominicano. Recuerden que hace ya un ratito están colectivas al conjunto de Polo Nuevo. Eso quiere decir que todas las faltas las va a cobrar el conjunto de Plaza desde la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual. 829-748-4360. De ganar Pueblo Nuevo esta noche, se empataría la serie a 2 por bando. Eso es así, se queda fuera en el primer intento. Y a veces, Víctor, no es una ventaja tú no tener faltas en un cuarto. Eso puede que te ayude o puede que te perjudique. Exactamente. Eso lo va a dictar el partido. Porque a veces tú necesitas darla para mandar la línea de tiros libres al contrario, pero exacto, no estás en colectivas. Encestó 1 de 2 Guerrero, que había encestado todo desde la línea de personal. Tiene 14 ahora Juan Guerrero en el partido. Sí, señor. Ahmed Hill ya entregó a Víctor Liz ahora. Claramente sobre Vitico, una falta personal. No cometa falta, INEFI, Educación más Deporte, la fórmula ganadora. Pero fue por inercia, o sea, se juntaron Oliver y Abreu y entonces le cayeron encima a Vitico. Balón para Ferreira, ahora entregó a Ahmed Hill. Espera los cortes, jugada de puerta atrás con Víctor Liz. Muy exigido Vitico, finalmente la perdió ante dos hombres altos. Juan Miguel en la escapada. Antes, una falta personal. No cometa falta, Coca-Cola es la chispa de la vida. Vamos a ver, yo creo que fue de Leonisis la falta personal, así es. Es la tercera del partido para Leonisis. Y esa falta va a enviar a Juan Miguel Suero a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Está ganando de 6 el conjunto de Pueblo Nuevo, como ven en sus pantallas. Resta 5.23 por jugar del último cuarto. Y no ha podido controlar ese ímpetu del conjunto de Pueblo Nuevo, que logró estar ganando de 10 en este último cuarto, pero esas faltas personales que las ha estado cobrando desde la línea de tiros libres el Plaza, pues le ha sacado mucho provecho. En sexto, sí, primero, Juan Miguel, que tiene un total de 17 puntos ahora. Pero han sido buenos esos 17 puntos de Juan Miguel. Sí, sobre todo los que ha podido encestar en la segunda mitad. Aunque él no ha estado muy efectivo en sus disparos de campo, ha encestado
4 tiros libres de los 8 puntos que ha encestado en la segunda mitad. Tiene 18 y es de 4 la diferencia a favor de la Bahía. Sí, señor. Allá viene Ahmed Hill. Mucho tráfico sobre él. Una falta personal. No cometa falta. Educación más deporte. La fórmula ganadora. Inefi. Sí, lo llamaron a Juan Miguel. Él llamó la falta, pero también había hecho el gesto de que el balón pertenecía. Sí, lo había dicho a Mota. Sí. Pero ella mantuvo la Carla Peña, la llamada de falta personal en la actitud defensiva de Juan Miguel. 17 segundos en reloj particular del 11 Pueblo Nuevo en este último cuarto de acción del partido. 5-15 por jugar. Que a propósito de Juan Miguel, esa es apenas la primera falta del partido para Juan Miguel Suero. Hay que decirle al público que en la parte final del tercer periodo, Yacel Pérez cometió su cuarta falta personal. Y entonces, no, en la parte final no, iniciando. Iniciando el tercer periodo y no ha vuelto a jugar más. Así es, tiene 4 faltas y me imagino que luego de la pausa de televisión a mitad de este último cuarto, entonces posiblemente lo vaya a traer el dirigente Víctor Peña, aunque el trabajo que ha hecho Ahmed Hill ha sido impresionante para ellos. Vamos a ver si se decide un poquito más tarde. ¡Wow! ¡Qué buena la jugada ahora! Wismar Ferreira, Manreserva. El banco de todos los dominicanos. Jugada laboratorio ahora entre Manito y la bestia del Jaya. 13 puntos para Wismar en la segunda mitad, 21 en el partido. Al ataque, Alex Abreu. Balón para José Pérez. De nuevo Alex, quien define detrás del arco. Se quedó fuera en el intento. La bola se fue por el fondo. No pudo Juan Guerrero quedarse con la pelota. Estaba alegando que Manito lo había tocado también. Y el dirigente Julio César Javier va a pedir que vengan al video referee assistant, que es el VAR, el famoso VAR. Se puede decir en baloncesto, porque es lo mismo. Sí, claro. Así que ahí vienen a chequear los árbitros la situación. Aunque generalmente los árbitros se reúnen previo. Y si no es necesario o no hay mucha evidencia, bueno, se queda la jugada. Vamos a ver cómo deciden Carla Peña, Mota, Roberto Mota y José Martínez. La van a revisar porque obviamente eso fue lo que pidió el dirigente Julio César Javier Ayata. Sí. Y entonces lo que van a tratar de identificar en el caso de Roberto Mota y Carla Peña es quién es que finalmente toca el balón para que salga. Parecía desde este ángulo, porque ahora nosotros no estamos viendo precisamente la repetición, que el que tocaba la bola en última instancia era Juan Guerrero. Y esa fue la llamada oficial, o sea, la llamada que marca la juez Carla Peña. Vamos a ver si se mantiene, porque hay algo importante que decir. Si no hay evidencia clara que pueda refutar la llamada de Peña, la jugada se mantiene tal cual. Como fue llamada de inicio. Como fue llamada de inicio, así es. Así que vamos a ver. De todos modos, luego de la repetición, estaremos yéndonos al tiempo de televisión. Quedan 4:51 por jugar. 83-77 de 6. Está ganando el conjunto de Pueblo Nuevo. Este interesante cuarto partido. Un partido que tiene una importancia, Víctor, vital. Tú lo habías apuntado. Hasta ahora ha ocurrido todo lo contrario. O sea, Plaza domina la primera mitad. Pueblo Nuevo es quien domina el tercer periodo y mira cómo está el partido en la línea. Pueblo Nuevo pues con un buen momento en el encuentro, pero el asunto de la acumulación de faltas personales tiene a Plaza en el partido. Sí, y eso es lo que ha hecho, que Plaza se mantenga por una diferencia. Bueno, la cambiaron la jugada. No entiendo qué es lo que está Manito buscándose una técnica, lo que está Manito en este momento, porque ya la jugada... No, es que ya fue revisada. Ya se revisó. Vamos a ver la reiteración ahí. Y ya lo que han decretado, bueno, parece, desde el punto de vista de los árbitros, vieron que había evidencia clara para revertir el llamado original, que era balón del conjunto de Polonia. Sí, señor. Así que al ataque, Alex Abreu para los del Plaza. Ya la tiene Juan Miguel ahora. Ante Víctor Liz, Juan Miguel al ataque. Cambio de juego para Oliver García en la escapada. Banreserva. El banco de todos los dominicanos. Wow, qué bien cuando Oliver puede tomar esa cuenta de 2 por el fondo. No hay manera de que detengan a la bala humana.
La ventaja de 4 para los de Pueblo Nuevo. Manito en la escapada, en la zona pintada, consiguió a Víctor Liz. Así que no pudo detenerse otra vez la inercia. Ya Oliver estaba hace rato en el aire. Vamos a ver, porque Víctor Peña está pidiendo la revisión de la falta, aunque no, bueno, se están comunicando Carla y Roberto y se va a mantener como una falta común. Sí, creo que fue una falta simple. Ya Oliver había despegado en el salto. Pero Víctor está en la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precio, es confianza. En cesta, Víctor, el primero, es su primer punto del último cuarto, onceavo de la segunda mitad, y tiene 26 en el partido, el capitán de Pueblo Nuevo y de la selección, Víctor Liz. Encestó los dos. Tiene 12 en la segunda mitad, 27 en el partido, y vuelve a ser de 6 la diferencia a favor de Pueblo Nuevo. Sí, señor. Alex Abreu avanza al ataque. Alex ante la defensa de Ahmed Hill. Se queda solo, define detrás del arco. Le puso corriente al disparo, Mr. Clutch. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. No anotó triples en el segundo cuarto, tampoco en el tercero, pero ¿en qué momento aparece el cuarto triple del partido para Alex Abreu? Le están llamando a Leonisis Peña ahora en el bloqueo. Una falta ofensiva sobre Oliver García. No cometa falta. Brugal es la perfección del ron. Es la cuarta de Leonisis. Y vamos a ver la decisión que toma el dirigente Víctor Peña. Va a salir precisamente Leonisis. Aunque no dejó de hacer su cuota. Y entonces regresa a cancha Miguel Almonte, cuando el público del Fernando Plaza Valerio, que ha asistido a apoyarlos en este cuarto partido, se ha metido en el juego. Sí, señor. Alex Abreu al ataque. Alex cambió para Oliver, define detrás el arco, entró y salió la pelota. Pueblo Nuevo domina el balón ahora. 3:35 por jugar de este último cuarto. Víctor Liz ante Juan Miguel, se la quitó Oliver de las manos en ayuda, se la llevó la bala al ataque Oliver, no pudo. Así que le están llamando al parecer ahora, vamos a ver. Parece si que fue Juan Miguel, vamos a ver. Yo creo que fue a Juan Miguel cuando iban a disputar el balón. Así que no ahí pudo Oliver. Ahí está. No, se complicó un poco. Tenía oportunidad de terminar ante un jugador más pequeño que él, como es el caso de Richard Bautista Manito. Y se suspendió ya cuando, con la velocidad que va Oliver. Sí, si sí. Él se suspende, cuando él intenta sacar el tiro, está debajo del aro. Está debajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Juan Miguel está en la línea de tiros libres. Tiros libres. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. En cesta el primero, Juan Miguel, acerca de 2 al plaza. 19 tiene Juan Miguel en el partido. En cestado 5 disparos desde la línea de personal. Bueno, se quedó fuera en el segundo. Ese es el primero que falla y está de regreso en cancha Yacel Pérez por el conjunto de Pueblo Nuevo. Sigue la ventaja de 2 para los de Pueblo Nuevo en este exigido último cuarto. Plaza domina la serie final, 2-1. Manito al ataque. Mucho tráfico consiguió a Yacel antes. Falta personal. No cometa falta. Educación más deporte. La fórmula ganadora, INEFI. Vamos a ver a quién están llamando la falta personal. Parecía que era de Abreu. Finalmente. No veo a quién. Es de Juan Guerrero, la tercera de Juan Guerrero, así que Yacel Pérez va a la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Domingo a las 6 de la tarde. Increíble, pero cierto, es apenas el primer punto de Yacel Pérez desde el primer cuarto de acción. Sí, señor, así que batalla en la pelota, se quedó el plaza con ella ante el intento fallido de Pérez. Ventaja de 3. Ya la tiene Alex Abreu ahora. Al ataque Alex. Balón para Pérez. De nuevo Alex Abreu. Guerrero en la zona pintada antes. No cometa falta. Automayella, todos los autos en un mismo lugar. No tenía otra opción que cometer la falta. Miguel Almonte es la cuarta del partido para él. Él, Leonisis
Richard Polanco, Yacel Pérez. Tienen cuatro faltas para el conjunto de Pueblo Nuevo y lo que van a tratar de... Van a haber revisión, porque sí. Lo que estaba diciendo el dirigente Julio César Javier Ayata es que posiblemente la falta es antideportiva de Miguel Almonte. Así que ya están por aquí Roberto Mota, Carla Peña, y van a revisar esta jugada para decretar si se mantiene como una falta pura y simple o si la falta es antideportiva. Eso cambia mucho todo rápidamente. Ya. Fabián, usted que es abogado, se usa mucho ese término en derecho, libertad pura y simple. Ah, libertad pura y simple. Me gustó. Rápidamente han deliberado Roberto Mota y Carla Peña y la han decretado antideportiva la falta. Así que muy bueno. Yo creo que el trabajo del cuerpo técnico del Plaza. Aquí está la repetición, aquí está. Se dio cuenta, ahí está. Pues sí. Bueno, claro. No había, bueno, por eso fue tan rápido. Error de Miguel Almonte. Creo que no era el momento para buscar dar esa falta de esa manera. Así es, encesta el primero, Guerrero, que está en la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Y lo peligroso de esa falta es que le va a dar dos disparos a Guerrero, que se queda fuera en el segundo. Ha fallado dos de los últimos cuatro, pero la posesión se va a quedar del lado del Plaza Valeria. Sí, señor, o sea que con un triple puede irse adelante y con una canasta de dos puede igualar las acciones ahora. 2.50 por jugar de este último cuarto. La pelota para Alex Abreu ante Richard Bautista. Al ataque Alex, consiguió a Guerrero que va con la derecha, no pudo. Luis Mar se quedó con la pelota ahora. Entregó a Yacel Pérez. Yacel al ataque, sacó la derecha Pérez. Entró y salió la pelota. La bestia del Jaya no pudo antes. Falta personal. No cometa falta. Orgullo dominicano es Indubeca. Esa falta va a ser la cuarta de Juan Guerrero en el partido. 2.31 por jugar. Está dominando de 12 el conjunto de Pueblo Nuevo. Y el hombre fuerte junto a Víctor Liz en el plano ofensivo el día de hoy, sobre todo en la segunda mitad, Luismar Ferreiras, va a la línea de tiros libres. Tiros libres, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Su primera parada en la línea de tiros libres, se queda fuera en el primero ahora Luismar. Tiene oportunidad de darle ventaja de tres al conjunto, también se quedó fuera en el segundo. Mucha presión, mucho desgaste físico ya en este tramo del partido. Sigue de una posesión este encuentro. Sí, señor, el ataque Juan Miguel consiguió a Cheito Pérez. Le están dando espacio a Juan Miguel al ataque. Suero falló el intento, batalla en la pelota. Luismar se puso respeto en la zona pintada, que fuerte tomó ese rebote ahora. 2 minutos por jugar de este último cuarto de acción del partido. Ventaja de 2 para los de Pueblo Nuevo. Allá viene Manito, entregó a Víctor Liz ahora. Vitico le dieron espacio, sacó la derecha, le dieron tapón a Liz. Otro chance para Pueblo Nuevo. Yacel Pérez de extra larga distancia. Le puso corriente al disparo el San Cristobalense. Triple de Juan, la cerveza de tu preferencia. ¿En qué momento, señores, ha venido a caer este triple de Yacel Pérez? Guerrero buscando la respuesta, se quedó fuera. Balón para Víctor Liz, ahora entregó a Manito. 1:25 para que termine este último cuarto de acción del partido. La ventaja de 5 para los de la Bahía. Al ataque Bautista. Manito. Balón para Víctor Liz, quien define detrás el arco. Falló el intento. Buscando la pelota. Se va a ir por el fondo. Se estaba acabando el tiempo. El reloj de tirar. Vino el disparo desesperado de Liz. Así que hay un tiempo pedido por el dirigente Julio César Javier ahora. 89-84 está adelante. Pueblo Nuevo, la pausa es de la presidencia de la República. Escribamos juntos esta nueva historia 2024-2028. Luis Abinader.
Estamos de regreso en la emoción de este cuarto partido de la serie final, señores, donde no se sabe todavía dónde está el ganador. Está con ventaja de 5 el conjunto de la Bahía de Polo Nuevo, 89-84, con 1-9 por jugar del último cuarto. Ahí estamos viendo la repetición del disparo milagroso de Yacel Pérez, que había estado fuera prácticamente más de cuarto y medio de esta segunda mitad y ha encestado 4 puntos desde que regresó al partido, y ese triple, por supuesto, que le da ventaja de 5 al conjunto de Pueblo Nuevo. Esta es una posesión muy importante para el conjunto del Plaza porque necesitan concretarla sí o sí. De lo contrario, el partido se le podría estar yendo de las manos. Sí, señor, así que al ataque el Fernando Valerio en un saque de la Liga Municipal Dominicana. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia y la articulación territorial. Alex Abreu, al ataque Alex. Ante Manito, balón para Juan Guerrero, al ataque Guerrero con mucho tráfico. Le dieron un tapón en la zona pintada. Qué buena actitud defensiva ahora en ayuda del 11 Pueblo Nuevo. Manito avanza con la pelota, pide calma. Va a tratar de consumir la mayor cantidad de tiempo antes de ir a la canasta. Reduce a 9 el reloj de tirar para Pueblo Nuevo. Manito en la escapada izquierda. Van reserva. El banco de todos los dominicanos. ¿Qué hizo, señores? Richard Bautista Manito. Increíble ese canasto. Abreu, van reserva. El banco de todos los dominicanos. Así que al ataque, Yacel Pérez. Doblado, Yacel. Mucho tráfico sobre él. Balón retenido ahora. Se queda del lado de Pueblo Nuevo la pelota. Estaba esperando la llamada de falta personal, pero buena actitud defensiva de los del Plaza en un momento determinado. Así que el dirigente Víctor Peña está llamando un tiempo. Nos quedamos por acá 22 segundos, Víctor. 86 para el Plaza, 91 para el conjunto de Pueblo Nuevo. Un partido aún tomando en cuenta la habilidad de ambos equipos para retornar en la línea. Sin lugar a dudas, vamos a ver lo que plantea el dirigente Julio César Javier Ayata ahora, porque con 22 segundos, 6 décimas el balón de Pueblo Nuevo. Vamos a ver si él entonces inmediatamente comete la falta o deja que transcurran unos minutos, unos segundos, tratando de robar el balón. Presiona. Si no sucede eso, entonces obviamente que tiene que dar la falta el conjunto del Plaza para enviar a la línea de tiros libres al conjunto de Pueblo Nuevo y frenar el reloj de juego lo más que pueda, para así entonces darle oportunidad al conjunto de Plaza, que es muy difícil, ¿eh? 5 puntos de ventaja con 22 segundos. Es muy difícil regresar, pero no imposible. Sobre todo para un equipo del Plaza, que lo hemos visto regresar excelente. Wow, parecía que corría Manito ahí. Sí, sí. Pero resbaló y parecía también que corría. Pero al mantener un pie encima, le cayó ese canasto impresionante. Luego respondió del otro lado Alex Abreu. Y entonces vamos a ver lo que plantea. Y lo hizo bien Alex, porque todos se plantaron a negarle la línea de 3 y él pudo tener acceso hacia la canasta. Y lo más importante, que fue un canasto rápido, sí, que señor, era lo que necesitaba el conjunto de Plaza en ese momento. Así que vamos a ver lo que ha planteado el dirigente Víctor Peña para esta jugada. Hay que poner el balón en manos seguras y manos, no solamente seguras para controlar el balón, sino seguras para el tiro libre, porque es lo que se prevé que va a hacer el conjunto de Plaza en esta situación. Está en cancha ahora Matt Gil, se quedó en la banca Miguel Almonte. Es una sustitución inteligente porque está buscando ofensiva en este momento el dirigente Víctor Peña. Sí, señor, y un poquito más de manejo del balón. Así que balón para Matt Gil ahora. Vino precisamente sobre Gil la falta personal. No cometa falta, educación más deporte, la fórmula ganadora INEFI. La falta es de Oliver García, la cuarta del partido para Oliver. Y esa falta va a llevar a Ahmed Gil a la línea de tiros libres. Tiros libres, Castro Sport. Juega a través de nuestra ventanilla virtual 829-748-4360. Corrijo, la quinta de Oliver García. Así que tiene que salir el partido. Está en cancha ahora Luis Martínez por el conjunto del Plaza. En sexta, el primero, Ahmed Gil. Tiene 6 puntos en su cuenta personal. 3 en el tercer cuarto, 3 en este último cuarto. Le da ventaja de 6 a Pueblo Nuevo, que se encamina a empatar esta serie
y reducir la serie final ahora a un 3-2. En sexto de los dos, Ahmed, 93-86 de 7 la diferencia. Se fue a la banca, Ahmed Hill, viene Miguelito Almonte al ataque. Alex Abreu, Alex le dieron espacio detrás del arco, se quedó corto. Ferreira ganó la tabla, restan 13 segundos para que termine el partido. Pueblo Nuevo está igualando la serie final. Luis Martes prende el donqueo, Ban Reserva. El banco de todos los dominicanos. Así que dos segundos, un segundo y final del partido. Victoria para Pueblo Nuevo, 93-86. 93-86, Pueblo Nuevo dominó al Fernando Valerio en este cuarto partido de la final del baloncesto en Santiago. Se igualan las acciones. Vamos con Rolando Eduardo, que tiene. Vamos a ver. A Víctor Peña. Sí, tratar de conseguir allá al dirigente, sí. Víctor Peña. Así que vamos a ver. Esperar a que esté listo ya Rolando Eduardo. De todas maneras, recordamos que el próximo partido es el domingo a las 6 de la tarde. Atención, la serie final sigue el domingo a las 6 de la tarde aquí en la Arena del Cibao. Quinto partido de esta serie final que ahora con esta victoria del conjunto de Pueblo Nuevo se ha empatado. Tenemos a Rolando listo ya con Víctor Peña. Adelante, Rolando. Gracias, muchachos. Víctor, sabemos que han sido unas horas de mucho trabajo, sobre todo luego de caer en la serie 2-1. Una encomienda distinta. Tú lo has señalado durante toda la temporada que cada juego trae su afán, pero en el día de hoy la inclusión de Miguel Almonte en el quinteto inicial dio un giro total a los planteamientos que tú tenías. Primero, gracias a Dios y gracias a usted por permitirme estar aquí. Sí, hay una situación de que estamos trayendo pocos puntos del banco, entonces yo creo que con Richard iban a tener ese plus. Sabemos la capacidad de Miguelito defensivamente. Miguelito es un tipo que conoce mucho el juego. Conoce mucho el juego, entonces yo creo que eso es lo que necesitamos en este tipo de serie, tipo que conozcan el juego. Sabemos toda la capacidad de Richard y de los muchachos que están ahí. Sabemos el gran grupo que ellos tienen, entonces necesitamos de cada uno de los muchachos. Hoy vimos un partido donde Víctor Liz, Luis Mal y Manito hicieron su trabajo, pero yo creo que hay nombres que hay que mencionar además de Miguelito. La inclusión en un momento de Leonasis Peña te dio una asistencia, dos puntos que abrieron el juego en ese momento. Sí, mira qué pasa con Leonasis. Nosotros veníamos estudiándolo en los primeros partidos. ¿Qué sucedía? Leonasis me daba muchos fouls rápidos. Me metía el equipo él solo rápido en colectivo. Entonces eso hacía que los tipos me tiren muy rápido en la colectiva. En una serie final eso me puede costar muchas cosas. Pero ya hablé con él temprano, tú sabes. Él está mentalizado, un muchacho lleno de talento. Ya yo le he dirigido en el U22. Y yo creo que poco a poco, como te digo, lo de Leonasis está a punto de llegar, tú sabes, de que él se le entregue la posición y ese muchacho venga a verlo aquí en la arena. Hoy se vio claramente con ese aspecto defensivo cómo mermó en el caso de la ofensiva de Juan Guerrero ante ustedes. Sí, es un trabajo, es un trabajo. Este es un juego de estrategia, el cual yo planifico y es seguir. Ahora nos toca vernos nosotros y a seguir haciendo los ajustes. Felicidades, Víctor. Amén, gracias. Ahí estuvo Víctor Peña, dirigente del equipo de Pueblo Nuevo, empatando la serie a 2. Regreso con nuestros compañeros en la mesa. Muchas gracias, Rolando. Ahí estuvieron escuchando las palabras del dirigente ganador el día de hoy, Víctor Peña, que empata la serie a 2 partidos luego de haberse hablado mucho de su permanencia en el conjunto luego de esa derrota del miércoles pasado. Pues Víctor y sus refuerzos, en el caso de Richard Bautista Manito y también Yacel Pérez, el equipo de Pueblo Nuevo puede empatar esta serie final a 2 partidos por bando. Víctor Liz fue el mejor anotador del partido con 27 puntos, 23 para Richard Bautista Manito, 23 también para Luis Mal Ferreiras y 11 puntos para Yacel Pérez, pero sobre todo ese triple que fue sepulturero para darle esa diferencia que a la postre Pueblo Nuevo no perdió y ganó el partido. 4 hombres en cifras dobles del conjunto de Plaza Valerio, 26 para Alex Abreu en su mejor partido ofensivo de la temporada, 19 puntos para Juan Miguel Suero, 15 puntos para Juan Guerrero y 14 puntos para José Pérez del conjunto del Plaza. No puedo dejar de mencionar el excelente trabajo de Ahmed Hill. Esa aportación de la banca es la que finalmente le da la victoria al conjunto de Pueblo Nuevo el día de hoy, porque vuelve a ganar la anotación de la banca de Pueblo Nuevo ante la anotación del conjunto del Plaza en este cuarto partido, que ha sido una constante para las victorias de los dos equipos. Ha sido todo de mi parte. Recuerden que el domingo, 6 de la tarde, quinto partido de esta serie final
desde aquí, desde la Arena del Cibao, doctor Oscar Govaira. Despide formalmente la transmisión nuestro compañero José Fabián. Gracias, compañero Víctor Marte. Buenas noches, buen viaje. Gracias a Santiago Dolciné, también a Rolando Junior y a Bernardo López, que ha estado en la coordinación de la transmisión. Ha sido un regalo de Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Yo soy José Fabián. Les deseo a todos unas buenas noches y un feliz fin de semana. El domingo aquí a las 6 es la cita aquí en la Arena del Cibao. Buenas noches y sueño feliz.